Hola, hoy vamos, como hace tiempo que no hacíamos, a jugar Call of Duty Modern Warfare 3, pero ha pasado bastante tiempo. Estas navidades pusieron un fin de semana o varios días, no sé, creo que fue durante navidades, no sé. Un montón de días de experiencia doble y la verdad es que he jugado bastante, he subido ahí niveles a casco porro y he desbloqueado cosas a casco porro. Así que hoy vamos a solamente utilizar el cuchillo como siempre. Posiblemente, pero bueno. Definitivamente he desbloqueado bastantes cositas. Pero lo más importante es que han puesto juego de armas como modo normal. Entonces es posible que juegue un rato solamente juego de armas. Porque la verdad es que me resulta bastante entretenido. Pero bueno, otras cosas. Aunque sé que no debería, al final me compré el pase de batalla normal. Pero es que había varias versiones. Es que había una versión que era más cara, que eran 30 pavos. Y dije, no, espera, por Dios, esa no. Pero con el pase de batalla, como desbloquea suficientes puntos para desbloquear el siguiente pase de batalla. Y esta temporada he visto que estaba jugando bastante. Sobre todo en Navidades, así, algunos días que tenía así muertos. Pues dije, voy a comprar el pase de batalla y eso. Y con los puntos que me sobraron. También me compré esto porque no sabía que era una cosa que existía y ¿por qué no? Pero bueno, el caso es que me he estado dedicando o bien a sacar camuflajes de las armas cuerpo a cuerpo porque sí, y seguramente continúe haciendo eso, o a desbloquear cosas. Así que estoy sacándome el del escudo. Me quiero sacar el camuflaje del escudo, porque es que una cosa curiosa pasó. Empecé subiéndome. Bueno, empecé jugando con el cuchillo, obviamente. Luego me empecé a hacer las Kodachi duales. Y me saqué el camuflaje de oro sin darme puñetera cuenta. Entonces, que por cierto, el camuflaje normal mola un huevo, pero quiero el camuflaje de platino. Entonces me subí el cuchillo a oro. Y entonces me di cuenta que es que no es el mismo camuflaje de oro, entonces no cuenta. Pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el mismo camuflaje? Me parece que el del escudo es el mismo camuflaje. Míralo. Entonces estoy por sacarme el camuflaje de oro del escudo o de las que me he equipado ahora. Perdón. Las piquetas estas, que básicamente matan exactamente igual. Aunque también podría equiparme la motosierra, pero no me la dejo para la otra clase. Y no me debe faltar muchísimo. 10 bajas sin morir con piqueta. Me faltan 2 bajas 10 veces sin morir con piqueta. Tengo 7. He ido mucho a cuchillo y he matado mucho y bien a cuchillo. De hecho, he hecho muchísimas cosas. La verdad es que estas navidades, cuando tenía un rato así tonto, que estaba bastante ocupado estas navidades, pero cuando tenía un rato digo, ah, pues Call of Duty, ¿sabes? Y me he sacado todo lo de cuerpo a cuerpo, las ventajas normales. Me saqué el cuchillo arrojadizo, maté 50 veces con el cuchillo arrojadizo, que se me da fatal, para desbloquear las estrellas ninja, que son como el cuchillo arrojadizo. Pero peor, pero da igual, lo desbloqueé, así que voy a usarlo. Y yo qué sé, he ido cuerpo a cuerpo muchísimo, pero ahora que han metido el modo aleatorio, es una buena forma de utilizar armas que no suelo utilizar para desbloquear cosas para ellas y eso. Alternativamente, posiblemente hago unas cuantas partidas hoy de... Joder, no quiero buscar. De juego de armas, que es lo único que he dejado desbloqueado ahora mismo. Y luego a lo mejor el modo este nuevo que han metido parece interesante. Apareces con una pistola personalizada, un cuchillo arrojadizo y sin munición inicial. Las bajas concederán ventajas adicionales, pero pierdes todo al morir. A lo mejor lo pruebo no después, pero voy a hacer unas cuantas de aleatorio. Y luego a lo mejor juego normal o a lo mejor juego todo o nada. Y me compré este juego por el modo zombies, pero es que la verdad es que no... No le veo mucho fuste al modo zombies, pero bueno, voy a buscar una partida, vamos a poner música, vamos a habilitar las voces de los gente extraña para que se oigan cosas raras por los micrófonos y como siempre, vamos para allá. Dejadme que ponga música. Lo de siempre, la lista de reproducción de la música de Call of Duty y de los Black Ops. Sé que no es un Black Ops, pero me da igual que alguien me detenga. Ahora es cuando. Y como siempre, estoy jugando en PC, pero con mando, porque soy un criminal. Y debería ir al infierno. Yo debería estar en la cárcel. Pero es que me da pereza. Ah, y también me tengo que sacar también desafíos
Estoy intentando desbloquear armas que se desbloquean de formas así un poco raras. Tengo que matar también... Espero que la música no esté muy fuerte, la he bajado, espera. Está suficiente como para que sea entretenido. Y ahí tenemos ruido de micrófonos, todo perfecto. A morder el micro. También tengo que sacar muertes a distancias con fusiles de semifranco. ¡Ah, que la partida está empezada ya! He entrado a medio, me encanta entrar a medio a las partidas. Y yo aquí quedándome parado esperando la cuenta atrás. La clave de este modo creo que es no moverte mucho del sitio y esperar a que respawnen. Bien, bien. La salud ante todo. Se nos muere. La clave es no moverse. ¿Sabes dónde tengo que ir? A la casa. Esto está muy lejos para mí, con este arma. No voy a buscar imposibles. ¿Qué haces ahí parado? Voy a la casa. Mi única forma de ganar en este mapa es veniéndome a la casa y controlando la casa. Dios santo, tío. Vete al hospital. Tengo que elegir mis peleas, elegí mal. Estamos dando la vuelta al mismo edificio los dos, a ver si... Estábamos buscando tú y yo. Me voy a la casa de todas maneras. Por... ¡Tío! Pues no voy a hacer ni el huevo en esta, pero también me han metido a medio, no vale. Estáis arriba. Y se subía por aquí. Ya has bajado. Madre mía, qué viejo estoy a veces. ¡Ah, no! El rifle de francotirador no se me da muy mal. A no ser que vengan a mí, no. Atrás mío. Lo he hecho a posta, ha sido a posta, ha sido a posta. ¡Hala! Madre mía, menos mal. ¿Estás arriba o estás abajo? ¿Hay alguien? ¿Estás arriba? Abajo, va a subir por aquí. Va a no subir por aquí. El UAV me engaña. Madre mía. He quedado otros tres primeros. Vamos, lo firmo, pero vamos. Como el culo. Lo acepto. Me cuenta como victoria para desbloquear cosas. Oye, pero este tío tiene que ir follado de todas maneras. A lo mejor la cosa no estaba en la casa, estaba en las calles. Pero he perdido más tiempo que nada, tío. Buenos micrófonos. Y yo preocupado de que había puesto la música alta, los cojones. Madre mía. Pero bueno, a ver si termino el pase de batalla y me llevo los dineros para comprar el siguiente pase de batalla, porque por ahora, de nuevo, este juego no será el mejor Call of Duty, no será el mejor Modern Warfare. La gente que sabe, ah, es que no sé qué, tiene los mapas del Modern Warfare 2, es que no necesito más. Aunque me faltan mapas. El otro día miré y había mapas que no han metido todavía y digo, ah, meter más. Han metido dos mapas nuevos que creo que no los he llegado a mostrar, que son Meat, que es súper cerrado, cercano todo. Una partida para escopetas. Y... ¿cómo se llama el otro? Grecia. Que es... pasillera, pero los pasillos son largos, se puede medio campear. Y es bastante... te puedes cruzar entre muchos los caminos. La verdad es que no hay muchos sitios para subirse, que es lo que me suele gustar. Hacer los caminos de parkour. Hay un par. Y puedes ir por el agua. Underpass, ¿eh? Underpass, solía detestar esta partida, ahora me encanta, porque la gente va pues siempre por los mismos lados y les pillo. No sé qué estaba diciendo, alguna tontería. De verdad, he perdido completamente el hilo. Pero bueno,
que los mapas, que me faltan algunos mapas antiguos, que yo creo que eran del Modern Warfare 2 o del Modern Warfare 1, que no estoy seguro. No había una partida que tenía como un observatorio así estelar, como mierdas se llaman, telescopio. Aunque esa partida la gente se quedaba muy campeando, no estaba mal. Y había alguna otra de ciudad que estaban chulas, espero que las acaben metiendo. Están metiendo mapas nuevos y el día 27, miércoles creo que cae. No, 17, perdonad, no 27. Dentro de nada, 3 días. Sale Río. Pero son mapas nuevos. Yo quiero que metan los que faltan de los viejos. Bueno, esta vez sí que empiezo al principio de la partida, ¿no? Eso ayudará. Tú. ¿Eh? Si había uno ahí, lo juro. El UAV me ha engañado, como siempre. Madre mía, cómo eres tan cobarde y encima tan visco. Ah, más gente. Me vale. Este sitio es malo para mí. Este sitio es malo para mí. Este sitio... ¡Wow! Este sitio es mejor. Vale, ¿estás aquí dentro? ¡No! Da igual, no voy a desistir. Ya sé dónde está. Hay uno que está aquí campeando. Claramente. Ah, rifle de francotirador. No tenía que haber desistido, pero es que miro el UAV, me despista y miro para otro lado. No podía haber llevado ese fácil. ¡Ugh! No saldré del rifle de francotirador. Es que yo no uso de esto. No normalmente. Ese con era una persona, lo juro. Tío, UAV. ¿Sabes qué? Desisto de esperar a que vengan. Voy yo para los sitios. Porque pienso que van a venir por un lado, no vienen. Y me engaña esto. A ver, aquí hay disparos. Tendrá que haber... Está dentro. No lo he visto, vamos. ¡Joder! El rifle francotirador me la va a hacer. Espera, espera, recarga. Gracias, madre de Dios. Pero también el respawn se las trae. ¿Estás arriba? Ya no estás arriba. ¡Au! ¿Sabes qué? Esta callejuela me ha gustado al principio. Me voy a quedar aquí a vivir. ¿Qué haces ahí? Hay uno abajo. ¿Me arriesgo a disparar al de abajo? No, par. Qué mal. Aquí te acaban de matar. Y por lo tanto, aquí hay alguien. En cuenca con este arma, es imposible. La gente está yendo de unas formas más erráticas. Tío, UAV. ¿Por qué me dices que está fuera? Me está engañando muchísimo. No, no me lo puedo creer. Buah, esta voy a quedar fatal. Qué lástima. Sí, generalmente por la casa me suelo quedar y pillo a la gente de sorpresa, pero no está viniendo nadie y me están pillando a mí de formas raras. Me estoy metiendo muchos pateos este juego. En este modo la clave es quedarse más o menos por una zona que la gente vaya respawneando. A ver si les pillas tú por sorpresa. Tú el radar ha salido ya, me vas a ver. No me vas a ver, menos mal.
Voy a hacer eso. No puedo decir una cosa y hacer la contraria. No sé si sea... No, no hay nadie con cuchillo todavía, pero falta una baja a uno para que se lleve el cuchillo ya. Ya están. Están en última baja alguien. Y yo voy... Dios, noveno. Esta no, esta era de prueba. No, va a salir por aquí. Tío. O sea, vosotros estáis mirando el UAV, ¿no? ¿No veis que desaparecen los puntos misteriosamente? Cuando estoy a su lado, ¿qué demonios pasa? ¿Qué has? No ha podido ir muy lejos, ¿no? Oye. Ah, era duelo de cuchillos. Madre mía, qué mal. No aparezco ni en la lista. Solo caben 8. Wow. Vale. Bien. Normalmente se me da mejor este modo. Que ya digo, por lo menos es más justo, porque todo el mundo usa las mismas armas. No tienen ahí sus cosas chetas ahí con los mejores equipación, con los mejores, ¿cómo se llaman? Accesorios apuestos ahí a posta. Era de prueba. Esta es la buena, seguro. Si me sale High Rise, iba a decir, pero creo que la partida está empezada porque oigo voces. Tengo que llegar rápido a la casa. ¿Amigo, está libre? Que yo a la libertad, a ver. Mimos, los mejores. Darío, una mierda. Mimos, los mejores. ¿Qué coño están hablando? Dale, los mejores. Mimos, es una mierda, señora. Usted es la mejor de todas. Hasta luego, amigo, que te vaya muy bien, te amo. Yo tomaba mucho ese producto y me y por cierto, señora, no se lo recomiendo. No me deberían meter con gente más o menos europea. Estos son todos latinoamericanos, ¿no? No pensaba que mezclaban. ¿Sabes? No vayas para atrás. Madre mía, qué folla he tenido. Casi cuela otra vez. ¿No, no me ha visto? Lo firmo. Tío, ¿dónde desaparece la gente? Y encima va agachado. Creer. No. Aquí hay que jugar dentro de la casa, no se puede salir. ¿Ves? Porque así pillo a la gente. ¡Oye! No mata nada esto. Ah. Quizás por la hora, pero... Son las 11 de la noche, un sábado. Ahora tengo que tener que estar todos los niñicos jugando al Call of Duty. ¿No? Vale, por aquí respawne a uno. ¿Y qué haces agachado ya, colega? ¡Cacho, qué hijo de puta! ¿Qué es que tienen los tontos? Me cago en Dios. Campear va a ser un problema. He visto a alguien por abajo en el radar. ¡No me apuntes! ¡Ya! Campear siempre me tiro demasiado tiempo. Tengo que salir rápido del francotirador. No me lo puedo creer. Madre mía, casi la cago. Qué burro, no me ha visto. Vamos, que me ha dejado súper inquieto. Vale. Había que intentarlo. Si es que aquí... me gusta más la otra casa, es más abierta. Uff, mal sitio, mal sitio, mal sitio, mal sitio, mal sitio. No me ha visto. Ya, no, ya, tío. No, no me lo puedo creer. No reconozco las armas por la forma, he pensado que tenía una automática y de automática nada. Auch. ¿Tiro lejano? Creo que además es una semicamper. Tengo que hacer tiros lejanos con este tipo de armas. Así que me viene bien para un logro. Para desbloquear la ballesta, que por lo visto es una mierda, pero la quiero. ¿Eh? Ah,
Joder, qué respawn. Ese acaba de respawnear, seguro. ¿Ah, no? ¿Estaba ahí guarreando? No puedo. Me se va... Nope. Me saques para afuera. Si es que afuera no se paso, puede aquí. Paso, 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 paso. Vale. Y por ahí hay alguien que no va a subir por aquí, pero a lo mejor está ahí fuera. ¡Ah! ¡Cuchillo ya! ¡No, no, no, no! ¡Loco! Hay uno al 17 y es ese de ahí. Madre de Dios. No puedo dejar que clave el cuchillo, sobre todo a mí. Necesito aferrarme. Tengo que arreglar lo más posible, por lo menos intentar llevarme el cuchillo. ¡Ah, no, 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 no! Madre mía, si te rajan por esto bajas de rango. Y eso es casi peor. Y si fallan los cuchillos tienes que acuchillar a la gente tú para... Sal, gracias. Y ahora yo tengo el cuchillo, o un cuchillo. Y se ha faltado poco. Ah, da igual, da igual, da igual, da igual. He llegado al cuchillo por lo menos. Me quedo en tercera plaza, lo acepto. Pero a veces así coger el cuchillo ¡fua! Y clavarlo directamente así, llegar y besar el santo. Oye, de rebote, ahí has tenido mucha suerte. Mucha suerte. Pero lleva un rato con el cuchillo, es normal que la clave él. Un par más, por lo menos, de este modo, que siempre se ha entretenido. Y es rápido. Por lo menos como le cuentan como victoria a los tres primeros, para pa farmear puntos de estos de conseguir ventajillas, está bien. Pero por otro lado no estoy yendo yo a rajar a la gente, que siempre es más divertido, así que a lo mejor debería jugar alguna normal luego también. Hostia, todo menos Quarry. Quarry no, es una partida demasiado abierta para este modo. No, 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 porque a la gente le gusta campear, que no vamos a campear, vamos a juego de armas. Aquí hay que moverse, no botéis quarry, que la gente, macho, le salen hongos, se quedan echando raíces en un quarry, es lo peor. Voy a tener que ir a buscarlo yo, seguro que la gente se queda parada, uff, espero que no. Quarry y... no, favela no, quarry y... The Rail. Son demasiado abiertas para este modo. No sé dónde quedarme. Algún sitio medio cerrado que pueda... no sé. O por el medio a lo descarado, una de dos. Pero esta partida es demasiado grande, no... no voy a ver a nadie. Ok, hay uno por ahí. Intentaré ir a por él el primero. Sube, por favor. Ah, y otro aquí atrás. ¡Qué suerte! Y otro aquí dentro, coño. Pues a lo mejor, espérate. Ignora la bizquería, por favor. Pues ha sido un buen comienzo. Mikä vitu pilluministeri, kun pelaa kodia? Mitä vittua se selittää? No! Tengo una infiltración. Pete, se pelaa tyttöä sellaista paskaa, mitä tuntuu pilluministeri. Tengo una infiltración que hacer. Ah, esta os la sabíais. Pero, ah... gracias por venir después de matar a ese, necesitaba a alguien. Ah, ya empezamos. Hola, ¿a quién le campeo? Vitu pilluministeri, kyrpäministeri. Ah, la gente está por ahí, por las calles, por las de atrás, por ahí. Se pueden encontrar bastante rápido. ¡Me lo has quitado! ¡Porras! Tengo que dejar de moverme cuando voy con el francotirador, pero no lo hago. Le he hecho un caño. Por aquí a lo mejor hay más gente. Véase. Ahí va, este tarda más en recargar, no es semi, es camper.
pillu ministeriksi kyllä kieltämättä aika paska. Hay alguien aquí abajo? Ah. Menos mal, vale, ya he salido de aquí, ya puedo continuar. No sé dónde hay uno. Está campeando. Like a champion. Y ese tío está FK de la hostia. Lo aprovecharé. No sé por qué voy, si sabes que voy a salir por ahí. Eso ha sido estúpido. Poco lejos, ¿no? Pero puedo intentarlo. ¡No! ¡Es Semi! ¡Joder! ¡Nunca me los espero! Se pueden ir a los que no son del mismo equipo. Es que cuando es todos contra todos no hay nadie de tu equipo. Se puede ir a todo el mundo. No me gusta esta zona. Pero por aquí hay alguien. Y por abajo, pero de repente está detrás mío porque luego me tarda en actualizarse. Ya está la madre de alguien. ¿Ah? Ah, que estás aquí. Joder, no me lo puedo creer. No, lo que sí que no me puedo creer es lo que salga y me mate en 0, vale, mejor. Pero no tan mejor porque aquí hay alguien. ¡Ay! Casi. Respawnéame más lejos. Me he aprovechado, pero bueno. Ese salto es complicado de hacer. Ah. Dios, creo que le pillan todo el respawn. Por aquí, no me voy a cambiar mucho de zona. Acepta tu zona. Y de repente ya no hay nadie aquí. No, debo sobrevivir. Ah. No me lo creo ni yo, por favor, asoma. A ver, ya, tío, ¿en serio la gente maltrata su puto micrófono? ¿Es una cosa? No, no, si ya pueden, tío, me molesta andar todas las vueltas para que siempre tenga yo alguien detrás luego. ¿Eh? Joder, estábamos dando las vueltas al coche y no nos aclarábamos. Pistola desde mi pueblo. Piu, 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 piu. Y cuela. Pff. Hostia, que esto es un cuchillo ya. Tun, 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 tun. Sé que hay alguien aquí. ¡No! ¡Ja! Hay que saber clavarlos. Sí, la hipotenusa traga. Lo que yo no sé qué clase de micrófono tendrán para que esté siempre rozando con algo. Que lo tienen metido en el ojete o algo, tío. Cada uno en su casa que haga lo que quiera, pero por lo menos no lo enchufes. José ha confundido. Tendrá una forma parecida.
Hagamos una o dos más, que estas son rapiditas. Si el mapa es más pequeño, mejor también, pero bueno. Skidrow, Dios, Meat es un puto caos. Pero gané una en Meat ayer, creo que fue, o antes de ayer. Prefiero Skidrow porque me sé los caminos para cuchillar y al fin y al cabo hay que sabérselos para la última baja. Ya está alguien con los chiquillos. Pero además con Echo, todo bien. Ay, ay. O está jugando uno de 5 años, o lo tiene cogido en brazos, o yo qué sé. Vamos, está a distancia de micrófono. Jugando en la sala de ordenadores del colegio. Puede ser. Me voy a la casa. Me voy para allá. Aunque tengo a alguien en la ventanita. Ok, nuevo plan. ¡Barbería! Ahora entramos en casa. No me lo puedo creer que haya sobrevivido. Y encima me roban la muerte. Y encima estás aquí campeando. Pues está claro que estás ahí campeando. Locura máxima. Dispararle a la puerta. Ya están. Aquí. No, pero sí. Ahora no. ¿Estás moviendo o estás parado? Estás moviendo. Estás peleando y ahora me cuelo yo y muero. Vayamos a la casa. No, bueno, ¿cómo va a ir campeando? No estamos jugando a modo normal. Pero bueno, me voy por mis callejuelas. No lo puedo creer. Bueno, pues nada. A ver, esto parece una tontería, pero... No, no hay nadie. Ahora vais allí. Madre mía, no voy a hacer ni el huevo al final con la tontería. Espérate. ¿Y a quién estabas matando? Oh, se le han matado. Ah. Espera, que esto no ha terminado. Está arriba. Pero, ha sido aposta. Si es que de todas formas están chetos los putos francotiradores, matan con nada. Seguro que le dan el menisco y se ha muerto. Perdona, ¿qué haces tú aquí? Estaba mirando al UAV. ¡Hala! Hay uno en la zona de campero, me tomas el pelo y encima tiene una camper. Y encima fallarás y no me matarás. Hasta luego, pringao. Casi. Se ha ido a campear aposta cuando le ha salido la camper. Movimiento inquietante de las personas. El juego yo creo que te respawnea mirando siempre al peor sitio. Lo mejor cosa es darte media vuelta y te encontrarás a alguien. Tío, se hablan los micrófonos en este juego, no es normal. Todas las armas son mejores que esta, salvo que les pille desprevenidos. Cago en la puta, mira que pensaba. ¿Habrá alguien ahí? No mato con ella, no me da tiempo. Es demasiado pesada. Tío. Un poquito de por favor, que creo que he pillado uno que no me ha visto. Ah, desde ahí. Me voy a quedar en este arma. No puedo pasar de este arma. No me lo puedo creer. Ah, sí, por fin, uno empanado. Por fin puedo salir de aquí. Macho. Siempre a mi espalda. Ya hay uno con cuchillo. Madre mía.
qué mal. Esta partida normalmente se me suele dar bien, pero claro. Está uno por aquí. Es súper tarde, es esto. Qué mal. Empecé bien, pero luego como el culo. Es tener suerte pillarles ahí a los dos en línea. Le ha pasado otro cuchillo por ahí. Había otro con 17. Y casi se la quita. No puedo terminar una así, otra más. Y luego pongo, quiero probar el modo ese nuevo. A ver qué tal está. Y luego entonces, pruebo un poco el modo nuevo y luego hago partidas normales, porque tengo que desbloquear armas. Tengo que hacer, ya digo, muertes con fusiles de precisión, que no de francotirador, de precisión, que son ligeramente peores. Y tengo que hacer muertes a distancia. Y creo que me quedan todavía hacer muertes con RPG. Porque quiero desbloquear el RPG, pero curiosamente es muertes con lanzadores, que se llaman. Son todos una mierda, menos el RPG. La única forma de desbloquear el RPG es con el propio RPG. Dios, en Rus es un caos. Vamos, para Rus. Y entonces estoy teniendo que usar una clase genérica con el RPG para desbloquearlo. Es curioso. Pero es que hay lanzagranadas, que es una mierda. Hay un RPG que es típico para derribar helicópteros, que no vale para nada. Y todo el mundo va con el objeto este de, pues me hacen menos daño las granadas. Entonces no mata el RPG de una. Y tienes que hacer muertes dobles, es imposible casi. Lo peor, he subido al máximo el nivel del RPG sin poderlo desbloquear todavía. Algo falla. Si vas a nerfear los RPGs porque estaban chetos en el Modern Warfare 2 original, desnerfea a los putos francotiradores, tío. Que le he disparado a uno que yo creo que he fallado y me ha contado la muerte de tiro en la cabeza. Pero vale. Yo creo que le regalan las muertes. Esto sí que va a ser un caos. Uf, mal sitio, voy para atrás. Aunque puede que tenga uno aquí, no. Uf, uno ahí, tentador. Vamos a por él. Y uno delante, espera. Primero este. Uy, uno AFK, qué lástima, ninguna me da. Y ahora me voy aquí a la esquina, que es el único sitio donde se puede estar. Ignorar todo eso. Qué raro, Dios, aquí me... ¿Por qué disparo a la derecha de la gente? No lo sé. Aquí en esta esquina literalmente todos los días son fiesta. Viene uno por ahí. Joder. ¿Alguno tenía que matar ahí? No me campes. Mierda. Sin embargo, yo sí que debo campearos. No has visto nada, no mires el radar. ¡Cago en mi puta vida! Se me ha ido el gatillo ahí. Espera, 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 ¿va a pasar corriendo? No va a pasar corriendo. He visto un tío corriendo. ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡Era mío! Joder, qué respawns. Es que en esta partida es lo que tiene, no sé dónde estoy. No. ¿Se ha ido? ¿Cómo se ha ido para arriba? Como la mirilla para arriba, a buenas horas. Vale, he vuelto. Siempre me quedo atascado ahí. Es lo que tiene, pensaba que estaba todo muerto. He encontrado un nuevo sitio. Con mucha fiesta. Demasiado. ¡Que estás vivo! Pensaba que era un cadáver cayendo delante mío. ¡Wow! ¿Ya? Joder, ¿alguien se ha inflado? ¿Cómo? No jodas, se habrá subido arriba. Y nadie le ha visto. También se ha hecho rápida la muerte del cuchillo, pero aquí es que pillan en fila recta, no es mala idea. También he tenido un... Uf, tío, siempre me quedo atajado en el rifle francotirador, no vale. Pero es que ha durado cero coma, el tío ha tenido buena suerte y se ha inflado. O se ha subido arriba y nadie le ha visto, que es otra posibilidad. Ya
Otra más estará de prueba. Por lo menos quiero desbloquear la mina de contención que no usaré jamás. Pero bueno, es que estoy desbloqueando cosas aún. Joder. Que ha durado 2 minutos la partida, ha sido ridículo. Ahora, uff, no, Rus otra vez es tentador, pero viendo lo que puede pasar, me gustaría quedar bien en una más, por lo menos, antes de cambiar de que la gente le gusta Rust. Wow, me gusta bastante. Ok, pues a ver si esta vez consigo no quedarme atascado en el camper. Que siempre me pasa, no soy de francotirador. Además, me puse bastante, relativamente alto la sensibilidad del mando, entonces de cerca normalmente puedo girarme más o menos rápido si se me acerca mucho, se topa el cuchillo. Pero de lejos, enseguida la mira se me va un huevo. Pues que no suelo ir de lejos, no es lo mío. Cada cual tenemos lo suyo. Y yo... habrá gente ahí, habrá gente ahí... Ok, uno ahí, otro ahí, lo que cabe esperar. Primero creo que va a salir este. Espera, que estoy cambiando de arma. Ay, casi, gracias. Lo has intentado dejarme, pero no has podido. No, ese me lo había pedido yo. Porque estoy yendo de lejos. Estamos haciendo el cuco detrás del... no, ese. Son pérdidas de tiempo que no me puedo permitir. Porque se me va la mirilla. Dios, ¿a dónde me voy? Me ha tocado uno despistado. Y si cuela, cuela. Hay que intentarlo. Porras. Casi. En el menisco. No. ¿Dónde? ¿Cómo? Respawn. Toma por culo. Aquí no hay justicia, me vale. Con matar a alguien me vale. Mataré siempre al Rambo. No, esta vez no. Oye, esos respawns, señora. Y de nuevo al otro. Oye. Lo acepto. Va a haber siempre alguien detrás mío. El caso es matar al que tenga delante. Y ya está, aceptar mi muerte del que venga por detrás. Ahora hay que decidirse antes. No me lo puedo creer. Por eso también estás muerto. Y yo también estoy muerto. Dios, es que es demasiado caos. ¿Ves? Es que mira estos respawns. Uno delante y yo detrás de otro y... todos juntos. ¿Qué cojones? Y se acabó la partida ya. No puede... es que son demasiado rápidas las de Rust. Hay demasiada fiesta. No. Y de nuevo, la última muerte en el mismo lado. Sí, y se acabó, ¿qué? Si no ha dado tiempo. Wow, madre de Dios. Se ha inflado el primero también. Es tener un poco la suerte de salir tú por detrás de la gente en lugar de tú salir con gente ya disparándote en el respawn, como pasa a muchos. Pero es que Rust es demasiado caótica. Quiero una partida normal, solo una normal. Con eso ya me da igual. Y había una partida en Rust que gané porque me quedé en la parte ahí, en una esquinita que había detrás. Pues salían por un lado, por otro, les pillaba yo. Tienes que tener un poco la suerte de ser tú el que está detrás del otro. No sé si para la lista de reproducción es posible. Ahora la pongo, espérate. Run no. O sea, me niego. 3 veces seguidas no. Encuentra otra. Pensaba que a lo mejor si dejara una ventana abierta esto no se pararía. Qué lástima si se para. Bueno. La lista de reproducción. Necesitamos música para cuchillar, aunque no esté acuchillando en este momento, pero luego...
No ras. Terminal me vale. Uf, sí, me puede valer. Son un par de zonas complicadas, pero me puede valer. ¡Ey! Tenemos micrófono, esta está gana. Salvo que empieza a medio de la partida. Empieza a medio de la partida. No, está recién empezada más o menos. ¿Qué co...? ¿Tú acabas de spawnear o me lo ha parecido a mí? ¿Ah, no? Joder, pues no lo he visto. Están disparando por detrás, lo cual no me congratula, pero aún así. Aún no sé por dónde pueden salirme. Vale. Ah, a veces no me matan las balas. A la gente. Ahí. No es el mejor sitio del mundo, pero habrá que hacer lo que se pueda. ¿Qué haces? Subió a la encimera. ¿Seguirás aquí? ¿No? Y me ma... ¡Adiós! Madre mía, esta va a ser mala también. Por lo menos para salir por aquí me puedo vengar a mí mismo. No me gusta esta zona, pero es que no sé realmente a dónde ir. En este mapa, a la parte de la terminal, pero me están exponiendo por aquí todo el rato. Joder, ¿ves? ¿Hamburguesas hay alguien? No, me... ¡No dispares! ¡Espera! ¡Mira, es... Joder, esa es el Devil Dead. Oye, gracias. Menos mal, bueno, por lo menos me he librado de esto relativamente rápido. ¡Poco de fe! ¡Dios, cuánta fe! Pero porque estaba tocado ya. ¡Au! Por aquí quería respawnear yo. Tengo que elegir mejor mis disparos. Paso, de ir para allá. ¡Guau, tío! Esto no son respawn ni en nada. Joder, ya he vuelto aquí. Vale. Estoy condenado a vivir aquí. Esta vez prestémosle atención a la puñetera detector de metales, que siempre lo olvido. Hamburguesas. A través de donde sea. Puto oso de peluche, me ha engañado, pero eso no es un oso de peluche. Joder. Viene uno por aquí. ¡Ah! Y aquí viene otro. ¡Ah! ¡Yujo! Seguir viniendo por aquí. Ah, tú eres el que estaba buscando antes. Y sin embargo, es el último en salir. Me lo creo. Los detectores de metales no hay que olvidarlos, pero me están disparando por atrás. Tercero me sirve, pero también ha sido una rapidita. Tío, quiero responder. Me gusta más la otra parte. Los detectores de metales a veces me desconciertan. Los detectores de metales solo me gustan cuando voy con el cuchillo para infiltrarme, porque no se lo espera la gente. Bueno, me ha salvado la vida a base de... Lo acepto. Por lo menos desbloqueo la cosa esa, pero wow. Voy a probar el modo nuevo. El modo nuevo sí que seguro que voy a hacer. El ridículo, no sé cómo funciona. A ver. Todo o nada. Pistola personalizada, cuchillo arrojadizo y munición inicial. La baja concede ventajas adicionales. Vale, un momento. Define pistola personalizada. No será la mía, porque estoy subiendo una que es una mierda. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a probar. Estoy subiendo una que le cuesta mucho, mucho matar. Pero quiero a ver si a lo mejor con alguna mejora y poniéndome las dobles puede ser entretenida. No sé, es una que me gustaba el color. No por otra cosa.
No tenía el cazabitol desbloqueado. Me ha salido en cajas, eso sí. Oh, Dios. ¿State o Grecia? State es demasiado abierto. Grecia... también es bastante abierto, la verdad. No va a depender de mí. Que sea lo que Dios quiera. La primera vez que juego este modo, no sé cómo va. Pero por lo menos vemos Grecia, que creo que no lo llegué a mostrar nunca, porque salió al principio de la primera temporada, pero... como ha habido todas las navidades y todo esto que no he jugado, no he hecho live streams. La parte buena es que se puede ir por el agua, la parte mala es que nadie va por el agua, entonces no vale de nada. A ver, define pistola personalizada, por favor. Ok. Es una pistola genérica, no es mía, vale. Podría ir con el cuchillo solo. Podría ir. Como la esclavo, chaval. Ay, pero ya no me queda equipamiento letal, vale. Ah, que no tenemos balas. Ahora entiendo, pistola personalizada sin munición, es verdad. Que hay que clavarla. De verdad o a cuchillar. Vaya por Dios. Pues es tontería ir con la pistola por ahora. Vale, entretenido, pero no había entendido la cosa. De todas formas, a cuchillar sirve, no tengo por qué tirar el cuchillo arrojadizo porque a veces acierto, a veces no. Me costó bastante sacar las 50 bajas del cuchillo arrojadizo. ¿Lo ves? Se puede coger del suelo otra vez, ¿no? Hola. No me hace falta. No sé por qué intento deslizarme. Creo que tardo más si me deslizo. Oye, oye, eso te ha dado y lo sabéis. Guantes de carroñero quiere decir que ha robado munición, entonces sí que podría intentar ir a munición. Por otra parte. ¿Ladrón de gatos no es lo de ver las pisadas? Hola, tengo balas. Oh, zapatillas de sigilo, me estás diciendo. ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Cuánta gente haciendo el tren chucuchú! La verdad es que si cojo una zona medio abierta debería ser fácil... No, claro, si no los oigo venir, no. Es fácil sobrevivir, según lo digo. Del mapa acá, aquí no puedes mirarlo porque todo el mundo va en sigilo. Es entretenido, pero... me gusta más rajar a la gente cuando no se lo espera. Ok, no, espera, espera, muy ambicioso estás siendo tú. Ah. Bueno, todos mueren en esa esquina. De vez en cuando creo que me voy a tener que dar media vuelta para que no me persiga nadie, porque es una cosa muy típica, todos corremos a la misma velocidad aquí. Buen trabajo, felicidades. ¡Hala! Hemos sido muy ambiciosos los dos, ¿eh? Y muy viscos también. Ahora mismo, si tengo la pistola, no debería ir por tan sitios cerrados. Ahora ya no me super conviene. Si los pillo de lejos, creo que me pueden clavar el cuchillo si me quedo muy estático. Pero he perdido a todos los enemigos, no sé dónde están. Eso es un enemigo, ¿verdad? ¡Y! ¿Por qué no has seguido corriendo? Detrás mío. He perdido mi ventajilla. A no ser...
como las clavo, señora. Peléala. Ladrón de datos es cuando mato a alguien, cuando paso por encima de un cadáver, sale un pulso de radar. Ahora recuerdo que es ladrón de datos, entonces puedo mirar el radar entonces. Vale, vale, acabo de recordar porque esa ventaja no me la puedo poner. Uf, cuando quiera llegar a por este puede estar en Cuenca. La he tirado muy baja. No sé qué espero conseguir. Hola, buenos días. Me has pillado tú esta vez. Vale, pero ya entiendo de qué va el modo. El modo va de calcular la hipna. ¡Ah! Tiene pistola, que alguien le detenga. Vale, ese la ha detenido. Te he visto. Por aquí hay alguien. Lo juro. ¿No? Oh, ¡qué mal cruce, vale! ¡Ah, he quedado primero! Ah, vale. No, lo, ok. No, o sea, debe ser por límite de tiempo, sí. Pero no sé cuánto límite de bajas habrá que hacer. Las patillas. Me he muerto poco, pero también me he perdido mucho. Está bien, pero no sé qué ventajas tendrá. No sé si a lo mejor puedan darte algún arma nueva o algo así. No, creo que sería muy injusto. Pero también es que como va todo el mundo al cuchillo, de repente te salen por la espalda. Es imposible esperárselo a veces. Es la locura también. No creo que juegue. La premisa es interesante, pero prefiero no sé juego de armas. Siempre que no sean Rust. Aunque a veces sí. De vez en cuando un poco de caos. Una partidilla más por lo menos. Quiero jugar normal y desbloquear cosas, que todavía me quedan cosillas que desbloquear. Que no me importaría tener. Terminal, invasión es muy grande. Aquí no creo que nadie se vaya a campear, así que no voy a ir por el avión, porque el avión es línea recta y es fácil que te claven el cuchillo, aunque también es fácil que lo clave yo. Da igual, seguro que el juego me responde todo el rato en los detectores de metales y ahí me tendré que quedar, pero bueno. Esta vez tengo cuchillo, esta vez la cosa cambia. Estoy mirando el UAV, no va a decir nada el UAV. ¿Hamburguesas? Hamburguesas. Se me olvida que puedo tirar esto. ¡Oye! Pensaba que había matado el otro al uno. ¡Oye! Estoy dándole a tirar el cuchillo, pero bueno. He dicho que no iba a ir al avión. ¡Qué mal comienzo, tío! No campes. ¡Dios! Se me olvida mirar atrás mío. O sea, no pensaba que se fuera a quedar nadie ahí al final a campear. Bueno, que no te metas ahí. Suerte estás teniendo, colega, que te están pillando todas tus rajas a mí, pero ninguna de las mías a ti. Aquí había fiesta, ¿eh? Hay que saber clavarlas. No me sale siempre, pero cuando me sale... ¡Hala! ¡Tienes pistola! ¡Está loco! ¡Wow!
Se me ha ido muy arriba. ¿Por qué intento agacharme en lugar de rajar directamente? Cojones, qué tontería. Nos hemos acuchillado mutuamente, vale. Lo acepto. Wow, pesado. Ultra fatal. Me gusta mucho ese sitio ese, ¿eh? Oye, joder. Me falta un poco de alcance. ¿Oye? ¿Sabes por qué? Creo que corro dos veces, no debo. Entonces el cuchillo tarda un poco más en salir. Lo he vuelto a hacer. Fallo mío. ¡Hala! Me vale. ¿Sabes qué? No. No, en la primera muerte no me da carroñero. Me dan cuchillos, pero no. ¡Hala! Ah, que tienes pistola, eso no vale. Quedarse con la pistola a veces yo creo que es casi peor. Mucha fe. Uy, por los pelos. He visto ese cuchillo. ¿Y ese no? ¿Tenías otro? Está con el mal principio que he tenido. No, no salía el cuchillo nunca. Me pillaban siempre ellos a mí. Oye, por si acaso vívelo un poco más. Encima, de alguna forma le consigue rajar. Una más. ¿Soy yo, macho? El pase de batalla no se... Ah, no, es que estoy jugando modos raros. No voy a conseguir mucha experiencia del pase de batalla. Sí, no, hemos hecho antes del live stream, o sea, antes de escenario, eso jugaba un poquillo. Y ahora otro poquillo. Y ahora pondré el modo normal. Estoy probando el modo este que empiezas con un cuchillo y sin balas y tienes que ir matando a la gente para conseguir ventajas. Y una la he ganado y otra ha quedado como el culo, así que esta vamos a ver. Este mapa, como es más pequeño, tenía que haber previsto más que están detrás mío. Mid es extremadamente pequeña y la gente lo va a botar. ¡Ea! Aquí sí que va a ser caos. Esta partida es muy caos. Esta es... Si no es tan pequeña como Rust, poco le lleva. Puede que hasta sea más pequeño. Aquí sí que van a estar todo el rato en mi espalda. O sea, no voy a poder correr mucho para adelante. Tengo que acostumbrarme. ¿Qué haría el zorro? Por aquí salgo para afuera. Voy afuera. ¿O no? Sí. ¿No responde a nadie por ahí? Sabía que alguien me tenía que estar persiguiendo. Si es que este mapa es muy pequeño.
Casi, se llega a colar. Pero aquí la pistola creo que no va a ser ni útil. ¡Hala! Se me ha ido el cuchillo muchísimo. Mucha fe. Has rajado justo al que le estaba clavando el cuchillo. ¿Cómo coño sigue vivo ese tío ahí? Además es el mismo tío otra vez. Aquí peleas callejeras. Todos juntos. Es el rincón de la muerte este. ¿Lo ves? Joder, coño, se mueven así como raro y entonces ya no le da el cuchillo. Pongo cuchilla del aire a quedarme vendidísimo. Ahora yo también. Espera. Ah, pero sigue moviéndote en la misma dirección. Quiero matarte de lejos. No metáis el frenazo. Entonces ya no os da el cuchillo, hombre. Ah, ¿veis? Justo, se lo hago lío. Iba perfecto a mi cuchillo y de repente se para. Ah, ahí he fallado. Los dos queremos hacer el golpe bajo, ¿eh? ¡Hala, hala, 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 hala! ¡Fiesta, fiesta! ¿Quién más? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¡Venga, venga! ¡Uy, casi! Porque se ha agachado. Todos en el mismo rincón. Le he dado cuchilla y no ha querido. Ah, muy bajo. Ah, venga, tío, eso te ha dado y lo sabes. Uy, ahí va. ¿Dónde están? Está lleno de Charlies. Joder. Por si acaso. ¿Cómo vuelan los cuchillos? ¿Crees que no lo he visto? Pero sí que lo he visto. Te he matado de atrás, no yo. Dios, ahí se ha lucrado. Lleva una pistola, da igual. Nor. No la sabes clavar. Se clavan así. Uy, casi. ¡Hala! Yo qué fe tengo. Espera, espera, espera. No, el cuchillo me puedo lanzar desde lejos. ¡Ah! El pánico, que no cunda el pánico. La cuchilla al aire. Oye, ese camuflaje que llevo. Es muy caótico, de todas formas al final se acaba. Se acaba reduciendo a peleas a cuchillo. Lo de conseguir ventajas y eso creo que es de inútil. Porque al final te rajan por la espalda sin que te des cuenta, pero te aparecen porque respawnean detrás. ¿Qué vas a hacer? Es imposible. Cuando vienen allá la horda, los zombies. Vamos a buscar partidas normales. Aunque dejaré puesto juego de armas. Si sale juego de armas, se juega juego de armas. Si no, vamos a subir cositas. Ahora sí. A ver, según el mapa veré a ver qué armas subo. Si sale un mapa que se pueda campear, campearé. Si no, jugaré normal. Tengo que subir escopeta, tengo que subir cuchillos, favela. Duelo por equipos, sin embargo. Cuchillo. Está claro. Tengo que subir una pistola también. Tengo que subir un huevo de armas. Ah, no, favela. Estaba pensando que era Skidrow. Favela, favela, favela. ¿Podría campear? ¿Sería capaz de hacer algo así? ¿O intento subir la pistola y hacerlo como el culo? Subamos la pistola y hagámoslo como el culo. Y empiezo con la partida a medio. Y me están disparando ya. O el escudo. También tengo que matar con escudo. Escudo. Siempre me olvido dónde están las escaleras aquí. Ah, ya lo has matado. Ah, ok, ya me han matado. Y
Sí, no, a dos no voy a matar, sobre todo con el pequeño cargador que tiene esto. Wow, vienen todos por ahí. Estoy yendo a darme una semana. Todo el mundo resiste explosiones, ¿no, macho? Es la ley. ¡Hala! Están aquí todos, la familia, van juntitos. Me imagino por dónde van a salir, pero aún así no es suficiente. Sentes random. Les ha dado a alguien. Vale, con... no puedo ir con este arma. Vamos a tener que ir con la semicamper esta. Está la gente yendo a distancia media y con la pistola esa no puedo. Espera, que no sé usar esto. ¿Me están bombardeando? Sí, me están bombardeando. Quiero meterme en el rinconcito, intentaré pasar a hacer una pasada. Pero bueno. Ah, que se lo están ahí arriba. Sí, pues como mierdas entro yo ahí con esto. También tengo la pistola aquí, pero no la tengo ni equipada en las ventajas. Oye, digo, eso es su cabeza, gracias. Detrás mío, ¿eh? Piu, 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 piu. No sé por qué no pongo la mirilla. ¿Ahí? ¿Sabes qué? Paso. ¡Ah! ¿Tú dónde sales? Joder, arriba, vale. No estoy en buen sitio. Quiero cambiar de zona. El problema es que no me van a dejar. Qué mal. Estarán vigilando, míralo. Ahora que aparezco yo. Hemos ganado. No gracias a mí, también he empezado a perder a mitad. Eso siempre mola. Oye, ¿cómo mierdas tiene tanto rango la SWARM? Yo no mato tan lejos con la SWARM. No quita una mierda. De lejos. Crazy. Hostia, soy el 197, se ha entrado súper a medio. A ver, alguna partida buena. De todas formas, me falta que tendrían que meter un poco niveles más de seguido. Punto caliente en Underpass, lo acepto. Aquí sí que voy al cuchillo. O piquetas, lo que sea. Que por cierto... 7 de 10, tengo que hacer 3 bajas dobles sin morir. En esta partida puedo hacerse. Y así me vuelvo aquí para el otro arma, que me desbloquee el platino. Solo por la tontería. 3 dobles, les tengo que pillar bien. Pero es punto caliente. Debería saber entrar más o menos por los sitios que no se lo esperan. Depende del punto.
vamos, equipo. Vamos, USA, USA, a por ellos. Se lleva la arma dorada. Vale, sé cómo empezar. Punto caliente. Uah, vale. Tengo un plan. Primero salir por la ventana. Envolvente. Y luego ya voy al punto. Luego sí, eso. Hijo de... ¿Qué haces campeando aquí ya? Colega, no me lo esperaba. Ah, porque tiene visión al puente. Espera, ¿he visto a alguien? No. Joder. Lástima. Ah, no, pero de todas formas son dos muertes en menos de 10 segundos o algo así. O sea, tengo que acuchillar a la gente cuando están cerca uno del otro. Están ahí delante. Caso es que es el puente. ¡Capturar! Si te campeo yo a ti con los shurikens, mal tenemos que ir. Pero bueno. Estando el campero ahí complica las cosas ligeramente. Pero no lo suficiente como para que no haga punto caliente. Tengo que matarte de todas formas cuerpo a cuerpo, no con los shurikens, pero da igual porque voy a fallarlos todos. Joder, no salgo bien por esta ventana nunca. Esta es la opción de escalada. Ah, que es al fondo. Vale. Eso cambia las cosas ligeramente. Estoy ahí. ¿Oye? He cambiado de arma, fallo mío. Uf, qué tontería. Bueno, da igual. Y ahora es cuando hago descaro, man. Descaro, man. Poder descarado, vaya por Dios. ¿Un mosquito ya? Esta la mierda. Odio los mosquitos. Aunque tengas todas las ventajas de infiltración, te pillan los mosquitos. Son inesquivables. Vale. Voy a suponer que hay gente campeando. No del todo, pero casi. ¿Oye? ¿Colega? Ah, si es que el punto ha cambiado. Bueno. Tengo el volumen un poco bajo, no me entero de esas cosas. Pero estoy haciendo pocas muertes dobles. ¿Dónde está la gente campeando en grupos de dos para que les mate yo? Ah, no, la casa. O podría ser o sí la casa. Todavía lo estoy decidiendo, porque la casa tiene una cosa buena. Que la gente es muy campera. Hablando de camperismo, hay uno ahí campeando. Que alguien le detenga. Tiene visión de arriba también. Soy unas escaleras. ¿Sabes qué? Tengo un plan. Soy una mesa. Mesa. Alguien tiene que defender el punto. Tú hasta luego. Sé dónde vivís. ¡Ah! Me han visto. Se les llegó a pillar por el puente. Era ambicioso, pero posible. Hay que soñar alto. El brillo del campero ese. Voy a ir nada más que a por él. Ah, es donde estaba yo antes. Espera, sí. Y sé que me has visto, lo sé. Y sé que tengo las de perder. Pero sé cómo entrar ahí. Vamos, Rafa. Uy, hola, mucha. Ah, debajo, joder. Debajo de la cama, casi. ¡Ea! Pasemos de ese punto entonces. Me gustaría no quedarme atrás más. La gente siempre va ahí agachando el culo, ¿eh?
Joder, también está ahí, hay otro delante. ¿Están todos en esta zona? No me lo he esperado. Pero bueno, por lo menos ya sé por dónde van a venir, por ahí. No hay derecho. El puñetero, ¿dónde lo han puesto? El... ¿cómo se llama? El sistema Trophy rompe los shurikens. Alguna ventaja tenían que tener, tendría que resistir eso o algo, macho, pero no. Me están esperando por ahí. Hola. Sube, sube, sube. Creo que vienen por esta zona. Casi. Ah, que estamos aquí. Joder, tío. Hay más luces que en Navidad. Voy a matar camperos, me da igual el punto. ¿Dónde? Ja, no jodas. ¿Desde cuándo estaba ese tío ahí? Ah, ¿dónde estaban los campers? Aquí a la derecha. Bueno, a la izquierda, perdón. Izquierda, derecha es un concepto difícil para mí. ¡Hola! ¿Quién choca? Ah, tío. Era mío. ¿Sabes qué? No es una mala idea. He hecho esto sin querer, pero... y hay un camper por ahí, macho. No las jodáis. Está todo plantado de camperos. ¿Es que vas a una zona de campeo? Posiblemente. Asegurar que la casa está limpia. ¿Por qué cambio de arma? ¿Qué mierdas hago? No, no estoy haciendo ni hecho ni una baja doble. No me lo puedo creer. Usualmente aquí la gente no suele pillar. En este mapa. Tío, no me estoy subiendo a los sitios, ¿qué pasa? Qué mal. ¿Eso es la casita? Creo que esa es la casita, sí. Si entran va a ser más complicado. Ya han entrado. Tío, venga, en serio, no hagan un puto origen. ¡Hala! No, ignórame, si vengo sin nada. Cuando queramos llegar, está esto ya acabado. ¡Hola! Y esto también fuera. Pero de nuevo, solamente hay uno en el punto, no dos personas para poder acuchillarles. Esto no es lo normal. Entra. Por lo menos dos... ¡Uah! Me da igual todo. ¡Joder! Mira, no, sí que he desbloqueado el oro. Pero sí, no he hecho tres dobles en esta. Me da igual, lo acepto. No he hecho tres dobles. Estoy casi seguro que no. Joder, ha liado, qué susto. Mira ese ahí, oye. Tío, justo se mueve. No se ha movido en media hora. Cuando les apunto yo es cuando tiene un radar así. Ahora voy a quitar la cabecita de aquí. Tío, me ha cortado la canción. ¿Te lo puedes creer? No. Hola. Punto, punto caliente, punto caliente. Nueva zona,
Nos esperarán que suba desde la zona de campero. ¡Campero! Casi. Siempre tiene además el sistema trophy este para romper las cosas, tío. Hay gente que jugará solo a punto caliente, aposta, para equiparse eso. O es que la gente se equipa simplemente un arma y se cambia la mejora según el modo. Pero todo el mundo trophies de mierda, macho. Ay, me dan miedo las granadas, me van a matar. Mataré a alguien con unas... No sé si le he matado o solamente mando una asistencia o algo así. No, no he matado yo, he hecho asistencia. Esta era de prueba también. Pero bueno, espérate, tengo que cambiarme el arma entonces, porque ya está desbloqueado eso. Pues entonces a lo mejor no es sin morir en 10 segundos. Ah, míralo. Vale, guay. Ahora tengo que cambiar a la que estaba usando originalmente, que era esta. Y no hay que ponerle camuflaje porque aparentemente no te cuentan las bajas, porque eso sí que lo he hecho con estas armas muchísimo. No tengo que ponerme camuflaje porque aparentemente no te cuenta si te pones el camuflaje de oro. Ya me contarás por qué, pero vale. A ver, música, no me falles ahora, que era Alone, joder. A ver... Sub... Si se puede High Rise, voto High Rise. Tenemos micrófono inquietante, guay. Rango 250 será el máximo, porque he visto bastante ya con rango 250 justo. Subbase es más de... A ver, en Subbase va a estar la gente campeando, pero es más difícil aproximarse a ellos. Se intentará, igualmente. Aquí pueden salir muy buenas o muy malas, pero tengo que rajar a la gente. Todos los días son los días de los ruidos extraños. Es una cosa con lo que puedes contar, vamos. Puedes poner en hora el reloj según los ruidos raros que oigas en Call of Duty. Pero nadie cierra el puto micrófono. Es ridículo. Siempre hay alguno. De 12 personas, uno por lo menos, de 11, uno tendrá el micrófono haciendo un ruido raro. Es que es matemático. Vamos para allá. Uy. Voy a... ¿Sabes qué? Empiezo mejor por aquí. Ahora, que estás agachado ya, colega. Todavía no están por ahí. Pero... En 5 segundos puede que aparezcan. Si han decidido venir por esta zona. Están por el medio, están por... ¡Qué rompe la...! Interesante, están arriba. ¿Me habrá visto? La verdad es que sí me ha visto. Sí, oye. No te flipes, colega. ¡Ah, que eres aliado! ¡Joder! ¿Te estaban persiguiendo, lo sabías? ¿Eso es del nivel 200? Vale, tenía un amigo. Cuando das en la cabeza es cuando luce. Pero no suelo apuntar. No, ok, hasta luego. Si no tengo suficientes... Kunai solo sirve para desvelarme. Y perdés... Hay un campero ahí. La madre que te echo. No se va corriendo. Me pregunto por qué. ¿Me han engañado las pisadas? Oye... Gente, va con prisa, ¿eh? Estás arriba, ¿verdad? Campeando. Es muy probable. ¿Te sabes esta? Ah. A lo mejor no estaba campeando. Ah, hay alguien fuera. Está queriendo subir por aquí. Buen intento. Ah.
Gafas, tengo que pillarles más juntitos. Si quiero hacer la mía. No me está funcionando. Voy a subir arriba. Que podía haber subido por donde estaba ya, pero bueno. Damos una vuelta tonta. Pues creo que han estado haciendo... Están todos mis aliados mirando para allá. Por algo será, ¿no? Sí, vale, por algo. Jo, me lo había pedido a eso. Están todos aquí. Y el juego me responde mirando para atrás. Es que no falla. El juego te responde, yo creo que aposta en el peor punto que pueda. Aunque puede que hayan muerto por aquí el personal. Ok. Hay un helicóptero que no me mola por ahí. Vamos a cambiar de sitio. Dios. Desesperante, ver a toda la gente ahí paradita. Ha sido a ciegas, porque vamos, no te veía. No sé dónde están. Están debajo mío. Vale, están en medio. ¿Queréis ver la más descarada del mundo? ¡Guau! Porras. Por los pelos. Tiene una torreta, a quien se le diga. Y un campero por ahí. Pues tenemos que entrar ahí. Solo se me ocurre una forma. Y la forma es fallando los shurikens. ¿Todos? Vaya, todos menos uno. Me acabo de desvelar. Y él se está esperando, no va a venir a por mí. O ha decidido continuar viaje. Pues haré lo propio. ¿Estabais aquí? Una gente. O sea, Claymore. Qué burro, no me ha visto. A lo mejor sí me había visto. Tío, no sé dónde están. ¿Qué está pasando hoy? Suelo, como una comadreja, ¿no? Se han tirado después. Ya no vamos en cabeza. Pero normalmente se me da mejor pillarles más o menos, intentar anticipar un poquito por dónde van a salir, pero... No. Nope. Uno. Si tú vienes por aquí, tiene que haber alguien más por aquí. Me niego a creer que no haya respawnado cerca tuyo ni nada. Nadie. Si estabas dando vueltas. Y aquí a veces se pone la gente, pero no hay nadie estas veces. Me parece raro. Está en la otra punta del mapa. Voy a dar la vuelta, pero voy a darla por arriba. A ver si puedo echar un vistazo aquí afuera. Ok, espera, están ahí. Por lo menos uno, y eso me vale. Felicidades, has matado a alguien. Pero también estamos nosotros. No lo entiendo esta partida. Están ocurriendo muchas cosas justo en el rabillo del ojo, que no llego a verlas. ¿Hay uno ahí en medio? Joder. ¿Qué está pasando en Telecinco? Tú eres enemigo. Ahora están enfrente, déjame pasar, por favor. Ese no es amigo. ¡Hala! ¿Sabes qué? Me voy. Solo por eso. Detrás, ok. Ah, tenía sentido. Voy a ser descarado porque la gente está súper escondida. Así que tendré que... Por Dios. Qué mal los shurikens.
Uno. Esto desapareció. Ah, me cago en... Te has dado la vuelta ya. Hola, ¿qué hace usted aquí? Es que son menos o algo, ¿no? Porque hay algunos que yo creo que no he visto desde hace media hora. Joder. ¡Aj! No he rajado. Bueno, mal, porque mi shuriken no lo iban a matar. Está detrás uno alguien. ¿Qué? Es que está la gente muy alejada, sin orden ni concierto. O no estoy entendiendo esta partida, vamos, para nada. Uf, has dejado de mirar en esta dirección en el peor momento. Tío, esas cosas no se hacen. Era mío, lo estaba rajando. He visto uno ahí en medio. Pero iré por arriba. A ver si le pillo. A ver si con un poco de suerte va a subir por aquí. Sé que me han visto los enemigos. Vaya. Se bajó, no esperaba que se bajara. Uf, tío, acabas de respawnear. ¿Qué haces? Se haya agachado ya. Ta 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 ta. No mates a mi aliado. Ahí abajo tiene que haber alguien. No exactamente como esperaba, pero vale. Vale, por Dios. Ignórale, sigue corriendo. Sigue corriendo, la solución es siempre seguir corriendo, siempre correr. Vale, eso es que tiro muy mal los shuriken, de verdad. Primero WoW en millón de años. Soy amigo vuestro, soy amigo tuyo, soy amigo tuyo, felicidades. ¿Qué hacéis aquí vosotros? Queda poca partida, ¿verdad? Como para tirar esta caja. ¡Wow! No, literalmente se está acabando. Ah, lo que llevo uno es lo de chutarme. Cuando tengo poca vida me lo chuto y me recupera vida. Además me recupera el spawn. El correr. El sprint. Mi equipo es que estaban todos muy parados. Y no sabía anticipar. He matado yo al que más de todas maneras. Tío, la verdad es que no he hecho ni una puta asistencia. Obviamente. Pero tiene que darme muchos pateos. Pa' nada. Estaban muy parados ellos y nosotros, pero, no, pero tampoco me esperaba por dónde iban a aparecer. Ha sido raro. Porque a veces por lo menos digo, vale, si empezamos aquí, me voy para allá y luego pues más o menos viendo dónde están mis aliados puedo más o menos saber dónde está el enemigo, pero esta vez no. Me encontraba de repente de cara a los aliados y digo, ¿cómo? ¿Qué hacéis aquí? Cuando pensaba que iban a estar ahí los enemigos. En States sí que voy a tener que usar el fusil de francotirador. Por aquí la gente campea. Oye, he activado el resto de modos, ¿verdad? No he puesto solamente duelo por equipos. Pero no sé campear, o sea que... Si consigo alguna baja de lejos es lo que me llevo. ¿Cuántas necesito? 14 de 50. Necesito tiros lejanos. Me faltan 36. O sea, ha empezado a hacer tiros lejanos hoy. O sea que... Sin prisa. Con lo que me gustaba State. Y ahora se ha convertido en un nido de campers. Pero es que tengo que hacer tiros lejanos y los tiros lejanos son bastante, bastante lejanos. Vale, ellos están en la casa, o sea que estamos... Míralo, ahí está su helicóptero.
no ha sido potra, es mentira. Pero bueno, un tiro lejano, oye. Es que siempre bajan por aquí. Payo, un payo, un piu, piu, piu. Sí, así de cerca voy a... Lleva un subfusil, ese va de cerca. Va a buscarnos a los sitios donde solemos campear la gente y aquí se suele campear. Así que vendrá para acá. Qué susto, aliados. Es que la gente, macho, se sube ahí como las ratas en las piedras. Y ahí se queda ahí bien. Me está respawnando todo el rato en el mismo sitio, eso no me mola. Quiero irme a otro lado. Quiero ser un poco más inesperado, pero claro. Oye, ¿no estáis todos campeando? ¿No debéis tener cubierto la parte delantera de nuestra base? Pregunta. La respuesta es no. Ah, detrás. Vale. Vale, ahora me han sacado en otro lado. Gracias al tío que se ha infiltrado. Esto no es un tiro lejano, pero bueno. En la casa arriba no hay nadie. La puñetera barbacoa también parece la cabeza de una persona, ¿eh? Me inquietan mis propias sombras, madre. Quiero matar a la gente de lejos, pero tampoco quiero quedarme campeando de verdad. Mala combinación. Es que me da mucho asco. Gente por ahí. Esto no es tiro lejano ni de Blas, ¿verdad? Con este arma no. Eso de ahí, sin embargo, está muerto ya. ¿Se podía subir ahí arriba? Hostia. Interesante, tengo que probarlo algún día. Necesitamos sitios raros a los que subirme para ser inquietante. Voy a la casita, a lo mejor pillo a alguien. No es tiro lejano aún así. Porras, este desafío no es para mí. Estarán por detrás, seguramente. ¿Lo ves? Están ocurriendo cosas por ahí. Esta es la recarga más estúpida del mundo. Joder, esa planta pensaba que era otra persona. Espera, 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 espera. ¿Puedes asomar la cabeza otra vez? Da igual, porque voy a fallar. Tiremos caja. Miau. Sí, yo creo que lleva ahí toda la partida y subía. Divertido. Pero en esta partida a lo mejor un poco inútil. Vaya. No me dispare. Me quedo atascadillo. Piu, 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 piu. Vale, me lo han roto, pero bueno, me cargo unos cuantos y por lo menos sé dónde están. Qué susto, aliado. Voy a probar una cosa.
Pensaba que estarían ahí arriba. No del todo. Bueno, ese sabe dónde acabo de reaparecer, así que me voy de aquí enseguida. Eso sí que tiene sentido lejano, gracias. ¿No me ha venido a buscar al que maté? ¡Ah! ¿Qué hacéis ahí? No esperaba que estuvierais ahí para nada. Estaba esperando que me fueran a buscar porque a lo mejor se pensaba que estaría campeando ahí forever, ¿sabes? ¡Hala! ¡Cuánta gente, ¿no? A mí todos en grupo, macho. ¿Por qué cuando juego con... cuando juego... la gente... mis aliados no se mueven, pero luego los enemigos ahí van en grupitos de 3, 4... y siempre me pillan entre varios, pero mis aliados se quedan todos... de nuevo, echando raíces. Yo creo que ese tío lleva ahí toda la partida. El que está dentro de la casa. ¿Ahí? ¿Qué dices? Digo, hay un fallo, hay en medio de la carretera un brillo raro. Coño, como que es un camper. No me lo esperaba tan descarado, me ha sorprendido. Creo que hay gente en la casa. No me lo creo ni yo, ¿no? Detrás mío, aparentemente. Pues mira que he puesto un radar ahí y no lo he mirado. Uf, qué tonto. Au. Ok, estáis en la casa. Bueno, pues nada, respawn ahora en la otra punta, no pasa nada. Bueno, he hecho unos cuantos tiros lejanos, que es a lo que, literalmente a lo que he venido a cogerme este arma, ¿no? Me da igual ganar, perder, la puntuación, el ratio y lo que quieras. Yo necesito hacer tiros lejanos. Y esto no es suficientemente lejano. Oye, ¿tenemos a un tío arriba? Se acaba de bajar. Estamos haciendo el cucu tras. Esta pistola no mata una mierda, tío. Si es que de verdad. Los fusiles de francotirador, que este ni siquiera es de francotirador, es de tirador solamente. De precisión, quiero decir. Están demasiado chetos. La pistola esa, que me gustaba la forma, pero voy a tener que pasar a otra. Es que no mata. ¡Hala! ¡Qué susto! ¿Dónde? No sé por qué dispara. Ah, sí, ahora ya veo el brillo del francotirador. Piu, 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 piu. Me voy. Que ese es un enemigo, vale. Ah, Dios, nos han remontado. Están moviendo, no lo entiendo. Joder, ¿cómo está detrás mío siempre? Mátalo, Claymore. No, Y de nuevo, dos. No uno detrás, dos detrás. Se infiltran de dos en dos, de tres en tres. No lo comprendo en mi mente. A ver, ahí arriba hay fiesta. Pero ¿desde dónde? De aquí. Oye, ahí te tiene que... ¿Qué? ¡Dos de nuevo! ¡Joder! No me lo espero. Ah, pero ha bajado. Claymore random. Al final han remontado y creo que ya tengo otro tío detrás. ¿Cómo tengo gente detrás de repente siempre? Es... ah, no lo entiendo. Es
Cuando la gente va mucho campeando, si vas así de cerca, pues les puedes pillar desprevenidos. Es lo que tienes, lo que suelo hacer. Pero no esta partida. Otra vez será. Tanta gente que podría haber sido rajada. Por lo menos ha avanzado un poquitín el arma. Perdón, tú no. A ver, vamos a llevarnos bien. Supuestamente tiene más daño que el arma que estoy usando, pero claro, no mata de una de todas formas. 17 de 50. Uf. Poco a poco, muy poco a poco. Necesito alguna partida más frenética y a lo mejor iré cortando en brevecillos también, pero bueno. Bastante ha sido ya. No, Quarry, no. No, Quarry, no. O sea, no. Una partida más rapidilla. Aunque sea baja confirmada, en Quarry la gente no se mueve. Y ahora me saldrá... ¿Cómo se llama la de la nieve? De Rail, seguro. Por nada más que por eso. Sin Menomit, literalmente el extremo opuesto. Si es Mid puedo ir a escopeta, si es Sinmen puedo ir a RPG. Ah, vamos a hacerlo, venga. Es que quemo la escopeta. Vamos para allá. ¿Tenemos micrófono bien? Eso es buena señal. Idioma irreconocible, eso es buena señal también. Por cierto, el arma estaba a 3 FPS. ¿Nadie por aquí, en serio? Sentes random por si acaso. Le ha dado a... Ah, lo que pasa es que tarda como 3 millones de años en recargar, obviamente, pero... Y honestamente no ha tardado tanto en recargar esto. Joder, ¿en serio no ha dado? Ah, ya estoy jodido. Muy lejos. No, no puedo ganar este combate. Por si acaso. ¿Quién choca? Gente muy lejos. Uf. No me puedo creer. Uf. ¿Por qué estoy vivo? Ay, que tengo estimulante, no tengo cegadoras, vale. Un poco no tengo esta configuración, por lo más o menos que vaya a morir. ¡Hala! Los he encontrado todos a la vez. ¡Qué fallo! ¡Susto! ¿Perdona? Ese tío no se ha liado.
Tampoco. Vale, están todos detrás mío, guay. Uff, casi. Me mata y se deja la chapa aquí. Joder. Aliado. Aliado. Oye. Por encima. Ya volverá por ella. Esta parte es que es muchísimo caos. ¿Por qué está detrás mío de repente? Joder. El pasillo este siempre se tiene una granada por si acaso. Joder, me he ido, pero bueno, da igual, tú también. En el rinconcito y encima con un escudo. Venga, hombre. ¿Y qué más? Ah, si la han matado. Joder, mi chapa. Espera. Creo que es francés, tenemos comentario francés. Me cago en... Ah, bon, mon gars, j'avais trop les crocs, mon gars. De la bouillard à tout moment, est-ce... Están por aquí. En plus, je l'ai déjà bien, non? Espérate que me drogue sin motivo. Ça sert de los cocos. No, c'est pas coco, c'est Kiko, mon gars. Están por ahí. Está muy lejos. Esto no va a colar, pero. No poder llegar tan lejos. No, la caja. No me puedo creer que me vayan a dejar cogerla. PM es la primera vez que me sale. Por delante y por detrás. Me cago en... La gente no coge las chapas ni aunque les paguen, ¿eh? Que vas campeando. No me puedo creer que haya fallado. Mala costumbre de cambiar siempre a la cuerpo a cuerpo. Hablando de cuerpo a cuerpo, esa va cuerpo a cuerpo. Me he disparado. Joder, los aliados me inquietan demasiado. No me ha visto. Miau. A esa no la voy a pillar corriendo. Au. Pero de frente. ¡Hala! Espera, gracias. Yo también sé. Ven corriendo. A eso tengo que esperármela. Madre mía. Acepto mi muerte. ¿Qué hacía un enemigo ahí? Yo no sabía ni que se podía subir. Joder. Y con escudo, la gente, de verdad.
Por lo menos sé que mi chapa no la van a coger porque la gente no va por ellas. Ni aunque les paguen. Media hora para recargar, pero cuando funciona, funciona. ¿Me explicas qué coño hace aquí uno? La culpa del gabacho, seguro. Vas a ir a por mi caja, venga, ves a por mi caja. Ah, no, hay aliados, vale. Qué divertido. Por aquí. Que me he bombardeado a mí mismo, vale, eso explica mucho. Yo no me acordaba que eso tardaba en caer. Joder, tengo que mirar tres veces para asegurarme que era liado. Y sin embargo a ese paso por delante suyo y le digo buenos días, caballero. Las pisadas me inquietan. Tiene un rango esta escopeta. Ah, pero no tanto, ya tanto no. O sea, el vacío es típico, ¿no? ¡Ah! No me has visto, explota. Pero bueno, macho, todo el mundo tiene resistencia a explosiones, ¿eh? Es que es una problemática. Con su ¿Qué respawn son estos? ¿Está pata? Se ha puesto un arma la que iba a rajar ahora. Ah, vamos perdiendo de repente. No me lo puedo creer. ¿Sí vamos bien? Es por mi culpa no ha sido. Porque la gente no confirma ni aunque le paguen. Y el tío no sé quién coño le está hablando, en serio, tío. Lleva narrando. Y encima lleva narrando y ha quedado penúltimo del equipo. No sé qué mierdas estabas narrando. No, el que estaba narrando se ha liado. Por eso hemos perdido. Estaba claro. Necesito una de acuchillar. La escopeta del Doom está entretenida, a lo mejor es que tarda tanto en recargar, que es en mid, me la he cogido, no, casi ni debería. No quarry, no quarry, no quarry, fuera yuyu, no quarry, por Dios. Aún así en High Rise la gente campea, y a lo mejor es una buena partida para hacer tiros lejanos, sin embargo, hay que acuchillar. En High Rise se acuchilla, es la única opción, no hay otra opción. Cuando sale High Rise se coge el cuchillo, da igual lo que ocurra. Es una de las leyes del universo. Y aquí he hecho muchas partidas de más de 30 cuchillando así a lo loco. Porque la gente campea un huevo. Y aquí hay gente con micrófono además que luego se caga en tu puta madre, lo cual es más divertido. Aunque fue una que pillé a 5 británicos que estaban todos en la misma casa ahí metidos, pero no fue en GR, fue en... ¿cómo se llama? La partida que tiene la barbería y la lavandería y las callejuelas de atrás, se me olvida el nombre. Se me ha ido. Pero bueno, sea como fuere, vamos a dar la vuelta y a arrojar al mundo. Vosotros ir para allá, yo voy a lo mío. Aunque sabes que hay una nueva meta, ya no debería bajarme por aquí abajo, ahora debería ir por arriba, que es ligeramente más rápido. Vale, por la izquierda no están porque están mis aliados. Vale, por la izquierda sí están porque ya es un aliado muerto. Pero por el medio también. Infiltración fenomenal. Tana. Ay. ¿Quién viene a jugar? Ah, ¿estamos respawneando aquí? ¿No están campeando? Eso no... Eso no funciona así, es High Rise, la gente tiene que campear.
¿Es una ley universal? ¿Qué me estás contando? Hola, busco al enemigo, pago bien. Vale, he visto uno. Infiltración descarada. Era mío. Ah, espérate, están por la derecha. ¿Y sabes? Creo que sé dónde pueden estar incluso. Gracias al que haya explotado eso. Me ha explotado el camión. Están por dentro. Tío, ¿no mata a nadie de verdad todavía? Y se me para la canción, así no tienes marcha. Así no se puede esperar. Rápido. Hemos vuelto. Pero wow, no están campeando y no lo entiendo, tío. Que no te tires al suelo. ¿Qué está pasando en Telecinco? Tendría que ser más descarado. Descarado. ¿Por qué no les veo? ¿Están en este otro edificio? Vale, sí. Hasta luego. También vas a... ¡Ha liado! Lo habrás matado, por lo menos espero. Ok, están arriba, pero también hay uno abajo, así que... Yo... Será mejor que elija mis peleas. ¿Hay dos? ¿Por qué coño hay dos? ¿Aquí dando vueltas? ¿Cómo sabéis que estoy aquí? No hago ruido con las pisadas. Salvo que ellos sigan mis pisadas también. ¿Dejo pisadas? Supongo que dejaré pisadas. ¿Qué hacen ahí en medio? Ah. No me lo puedo creer. Están ellos yendo a lo loco en lugar de campeando. Y no me cuadra. No te puedo rajar a través de los... Es que encima van infiltrándose, pero van con armas que puedes atacar de lejos. No vale. ¿Qué hacéis todos aquí parados? Es que estáis pidiendo que vengan. No me extraña que luego vaya y vengan. Tanto pana. ¿Ves? Ellos van con de lejos. No puedo hacer nada. No me lo puedo. High Rise, una partida mala en High Rise. Coño, vení para acá, tío. ¿Qué hago contra alguien que se está infiltrando también y encima puede atacar de lejos? Prácticamente nada. Diciendo prácticamente nada. Encima con escudo. ¿Qué coño hago yo contra este? Porque esto no se lo puedo hacer. Pues pasar e ir a por otro. Van todos así, ¿eh? Van todos a la infiltración. Excepto ese que me ha visto de lejos, así que paso. No, no, menos mal, que me ha sacado el cuchillo un poco antes de lo que debía. A los huevos el shuriken no le va a hacer mucho, aunque debería. ¿Y dónde tiro la caja en este mapa? No me lo puedo creer. Menudos respawns, señora. Está en nuestro lado. ¡Ah!
se subía por aquí. Dios, no me acordaba. Vale, estaba pensando, estaba intentando ver el otro día por dónde coño se subía ahí arriba. Igual el tío se sube ahí justo. Pensaba que se subía por el otro lado. Es que es un sitio que nadie jamás se espera. Y estuve el otro día intentando subirme, pero no vi por dónde había que subirse. Macho, subidas. No acierto jamás con ellos. ¡Hala, no! Llevan sus fusiles. Van de cerca, pero más lejos que yo. No puedo hacer nada. Estoy jodidito. Podría usar el subfusil, que también lo tengo equipado, aunque no tengo ninguna mejor apuesta. A grandes males. Solo uno, ¿verdad? Bueno. Bueno. A lo mejor, tío, ¿qué hacéis tumbaos? ¿No veis que ellos van corriendo y os están pillando? Y a mí también, porque yo también voy corriendo y por tanto descarado. Pues supongo que es un buen momento para empezar a subir este arma que literalmente me la acabo de equipar y no tengo ninguna ventaja. Va a venir por fuera, obviamente. Y ahí hay otro, pero bueno. Que no tengo que cambiar de arma ahora. Hay alguien detrás. Ha liado, qué susto me has dado. Ay, van con el arma eléctrica esa. Joder, tío, salen de debajo de las piedras. Y sin embargo, los míos... Ahí bien. Ahí está bien. Madre mía. Moverse es para los perdedores, macho, ¿eh? También tenía que haber visto yo que si iban a lo loco tenía que haber cambiado su fusil yo también. Pero bueno, es que quiero hacer cuchilladas, pero contra esta gente que se mueve no puedo. Qué raro, en High Rise, macho, siempre están la gente campeando, pero no. Por eso no han botado Quarry. Pues mira qué raro encontrar a gente que se mueva en este juego, de verdad. Pero claro, me toca en el equipo enemigo, no en el mío. Uff. Duelo de armas afgana y favela y un tío con el micrófono. Que no falte. Ah, ¿qué te cuentas? La gente que yo no sé a qué se dedican con el micrófono, de verdad. Venga, vamos para allá. A lo mejor esta es la última, no sé. Pero es que necesito acuchillar más. No puedo irme sin acuchillar. Bueno, partida buena que salía, macho. Y de repente que ha sido la más rara de todas.
Aquí creo que no he jugado nunca juego de armas. No sé dónde meterme. Están arriba. You fucking bitch, bruv. Where you going, bro? ¿Qué cojones? ¿Hay un tío aquí en la esquina? El del micrófono, sabía que no iba a decepcionar. ¡Hala! Disparo más lejos. Baba. Poco lejos para este arma. Ah, porras, ¿eh? Y creo que te estaban disparando por aquí atrás, efectivamente. Ah, las callejuelas pueden ser un buen sitio para mí. Mira, desbloquear cosas de un arma que no utilizo jamás y nunca jamás utilizaré luego. Ah. Bitch. Alguien por la izquierda. Y por la derecha. Hay alguien encima mío. Como antes. Espera que mientras le disparo al suelo un poco, porfa. Ok, también tienes el mismo arma que yo, ¿eh? No sabía que se podía entrar por ahí, no me acordaba. Es el que he matado yo, espero que sí. No, lástima. Joder, qué enfrentamientos por aquí. ¿No? Creo que esta es la esquina de la muerte. He visto a alguien ahí abajo, pero estaba muy lejos. ¿Ya nadie quiere venir a mi esquina? Ok. Ah, perdón, sí, sí venían. Tío, qué coño, la música otra vez se ha ido, no me lo puedo creer. Hola, busco enemigos, pago bien, esta zona no es buena, tengo a alguien detrás. Rixi, you bitch. Fuck you. Joder, qué giro. Directamente disparando ya. ¿Por qué disparo los pies? Sé que me estás esperando, pero no te estás esperando que me haya quedado atascado como un imbécil, ¿a qué no? Fuck off, man. These guys are shit. No sabía dónde me venía. Arriba, joder, campeando. Puedo ir a joderle. O por lo menos intentarlo. Porque sigues aquí, ¿no? ¿Para qué te vas a mover? Tiro a la cabeza en el culo, me parece bien. Piensa con el culo, ouch. Oh, Griff, turn around, you bitch. You're gonna get fucking smoked. ¿Habrá vuelto al sitio? Vaya que se han vuelto al sitio. ¿Cómo no van a volver al sitio? Fucking prick. Se lo está pasando bien, disfruta del juego. Nah, no se puede subir por aquí. ¿Está muerto? No, no está muerto. Yo estoy muerto. Ah, gente por aquí, gente por allá. Uno por la ventana, otro por mi lado. Pero... Y ahí viene la música. Turn that shit off, man. Que no falte. Hey, you fucking prick. ¿Tiene el cuchillo ya? No lo puedo creer. Aquel de la música es otro, distinto. Shit, guy. De repente es cago en la puta y te está matando. Oye, pero que está FK, oh, no me jodas. Esto me va a meter a tercero, mira, justo sabiendo cómo le mataba. O sea, el que estaba FK es el que tenía la música puesta.
Vamos a ver. ¿Por qué coño has parado la lista de reproducción a medio y no me dices nada? Es lo más curioso. Lo típico que te dicen, te vamos a parar la lista de reproducción, ya, pues... Ahora. Pues está siendo bien dicho, por lo menos tenemos micrófono. Bien, maravilloso, encanta que nos falle. Está ahí con la bolsa de patatas o de Pringles. No, de Pringles eso no suena. Te juro que alguno habrá haciendo palomitas con el micrófono al lado del microondas o algo así, pa, 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 que se oye acá. Dolor por equipos en Skydraw, esta sí que tiene que ser la de rajar, por favor, me falló. Me falló Terminal, ¿no? Me falló High Rise, pero Skydraw no puede fallar, ¿no? Y además Beautiful Annihilation de música no puede fallar, por Dios. Empecemos como siempre. Puede que muera, pero puede que me lleve a uno. Vamos a la barbería. Perdón. Barbería. Se ve ya el rayo láser verde. Se están esperando, por lo tanto, venir un poco más lento, por lo tanto. ¿No han venido? Oye, eso está en la cabeza, colega. Pues nada, me ha fallado. No han ido tan rápido como esperaba. O tal vez sí. Ese era el del micrófono, mierda, me ha matado. ¿Crees que vendrá para acá? No, se va a quedar ahí abajo campeando, obvio. Pues nada. Hasta luego, Peter. Plan B. Esto no puede estar pasando. Están mis aliados ahí, por lo tanto están ellos en el túnel, por lo tanto... ¿Seguirán aquí? Más o menos. Them everywhere they... ¡Oh, ahí va! Around me, they're waiting for me. Excepto que no están esperando, están viniendo a por mí. Raro. Y podría venir para acá perfectamente el que ha matado, pero... Debo infiltrarme en la francotiradosidad. Pero puede que no esté nadie, de verdad. A ver, ¿este es aliado? ¿Qué coño? Pero no, si no estáis campeando, ¿qué está pasando? Por Dios, hemos cambiado de sitio. Odio cuando eso ocurre. Me lo hago para infiltrarme y de repente, ¡ah, no! A cambio de sitio. Ahora están saliendo justo donde has venido tú. Es que no te he visto, pero sí que te he visto. Tú también estás mirando para atrás de repente, tío. Entra así y... ¡What! Media vuelta, ¿no? Pero tres cuartos de vuelta. Joder, así no hay quien pueda, que tengo que hacer muertes dobles. Vale. Cambio de sitio otra vez. ¡Ah! ¿Creéis que estará...? No, no era ahí donde iba a decir. Pero... vaya. Tío, ¿no te da vergüenza, macho? ¿Ya en serio? Tengo que ser un poco más inesperado, un poco más aleatorio. Y lo matáis. Ah, no a todos. Ah, qué daño tan aleatorio. Sé que me has visto. ¿Pero me has visto de verdad? Oh, mierda, ¿hay otro? ¿Funciona lo mismo dos veces? Nah, es demasiado cobarde, ¿verdad? Está tirando a la cegadora. Y sabe que me ha dado. Por lo tanto, voy a ir por ahí con cuidadito, por lo tanto, yo paso del cuidadito. Sé que uno de ellos... ¡Aliados! ¿Qué hacéis matando gente? ¡Esos eran míos! Espera, cambio de sitio. ¡Uf!
Vale, hay pelea de francotiradores por ahí, por lo tanto... Hay que hacer así. Random, joder, no. No va a ser la mía tampoco. ¿Cómo estáis tres para matar a ese y no lo matáis? Por amor de Dios, joder. Compras unas gafas graduadas. Compras unas lentes bifocales. Nope, cambio de sitio. Sé que están campeando por ahí. Así que... Inesperadas estas pisadas. Tienen a uno que corre también. Joder, hostia. Espérate un momento, hombre, por favor. ¿Qué prisas son esas? Ya estamos aquí nosotros. Me cago en la Renfe, hemos cambiado de sitio otra vez. Por lo tanto, lo que hay que hacer, lo que hay que hacer es esto, ¿no? Pero a lo mejor esto sí, esto sí, esto sí que hay que hacerlo. Por Dios, a veces no funciona. Vale, esto es lo que estaba buscando yo desde el principio. Ya hemos empezado a jugar, venga. Uy, va el cadáver. Ya con un poco de suerte han spawneado por las callejuelas. Por ejemplo. Y todo... Si me hace indicar que sí, pero ya me estaban esperando mucho. Bueno. Perdón, quiero tirar esto. Y una de estas. Y si están con las calles, podrían aparecer por ahí. Antes lo digo. Ah, casi. Tenía que intentarlo. Oye, ¿alguien protege mi caja o...? Porque están detrás mío. Ah, es un helicóptero, vale. ¿O no? No lo he visto. Han robado mi puta caja. Obvio. Oye, a macho, el cuchillo a veces se va. Tú vas por ahí. Entonces esperan que vayan por ahí. Por lo tanto, hago lo contrario, por lo tanto, está muerto. He visto un camper, he visto... Mío. ¿Qué haces aquí? Había visto las pisadas, pero pensaba que a lo mejor te habían matado porque desaparecían. Aliado, aliado. Vale. Probemos. Me han disparado. Corre. Porras. Dejémoslo estar. Abajo no van a estar, aquí hay aliados. Teoría, zona de campero parece despejada. Sin embargo, he visto como una granada por ahí. Hay minas. Hay minas, efectivamente, pero he visto una que estaba más lejos. Entiendo. Por aquí no puedo acceder para allá bien. ¿Por qué estáis campeando de punta a punta? Noto pisadas. ¡Joder! Siempre hay alguien detrás, no me lo puedo creer. Y encima lo peor es que es de casualidad. Que justo ha mirado ahí porque le ha venido la inspiración. A ver. Cuando veo los asesinos en el suelo me desespera. En un pasillo aleatorio. Me ha debido ver, ¿verdad? Puede que no, pero... Si no, me he visto otro. Eso es una muerte doble fácil. Porque van todos juntos, porque mis aliados están mirando a sitios donde definitivamente no hay nadie.
Pero ahora van a estar vigilando por aquí porque están mis aliados mirando para allá. Así que, venga, venga, por lo menos acuchillarles antes de que me maten. Se vigilan siempre las espaldas, no lo puedo creer. Están ahí, uno campeando y otro vigilando la espalda del que campea. Wow. Acojonante. Es uno campeando y el otro vigilando al culo del que campea. No, pues no puede ser esto, tío. No puede ser. Dos armas de lejos por si acaso. Idiot. 1, 8, 6, 20, venga. Y seguro que estaba parado. Joder, que en partidas que generalmente se me dan bien, pues está la gente campeando. Se quedan mis aliados campeando, entonces ellos me ven venir, porque como se queda uno campeando y otro vigilando al que campea. Yo, así no puedo, y van todos juntos. En mi equipo nunca va nadie junto. Se quedan parados juntos a veces, pero moverse juntos, vamos, inaudito. No se ha visto jamás. Así no puedo acuchillar y necesito acuchillar. Este camuflaje lo tenía que haber tenido hace tiempo ya, pero es que hay un bug, a ver si no seguirá estando el bug, en el que no te cuentan las... Ahora sí me cuentan 3, he hecho 3 de 10. Tenía siempre 0 de 10, de matar 2 bajas en menos de 10 segundos 10 veces. Eso lo tendría que tener hecho ya, pero cuando tenía puesto el camuflaje de oro no contaban. En Scrapyard es muy complicado el duelo de armas. Dame Skidrow otra vez. El juego de armas. Pero dos partidas que son buenas para cuchillar no ha colado ninguna vez, no lo puedo creer. Inaudito. No sé si la gente disfrutará quedándose ahí tumbada en una esquina así toda la partida, pero bueno. Me cago en... Tenemos... No tengo a nadie detrás. Están todos delante. Pues no me conviene. A nadie lo conviene porque tenemos las mismas armas. ¿Esto es AFK? Ojalá, madre mía. Empiezo disparando siempre al lado de la gente en lugar de la gente. Creo que tiene que ver con la mirilla esta. Me gustaría cambiarle el color, pero no puedo. Que yo sepa, no he visto la opción. Estás en la lavandería. ¿Vendrás para acá? ¿Te vas a quedar en la lavandería? ¿En serio? Mira, con mi puta vida. ¿A dónde apunto? No te gires... Y estaba disparándole a alguien, ¿me lo presentas? Vale, hay otro por detrás, pero hay que obcecarse. Nunca cambiemos de objetivo. Joder, cuánta gente aquí. Están arriba. Eso explica muchas cosas. Espera que te campe. No, he dicho espera. Ah, la basura. Estoy en una zona de campero con un arma de campero. Podemos a fallar. Pero espérate, el que me mató está por aquí abajo. Ah, lástima. Déjame que estoy campeando, que no sé. Me han respawneado. Todo bien, pero bueno, me vale. Con salir de este arma, acepto lo que sea. Y ahora el otro, pero eso no voy a poder. ¡Qué susto, mamá! Da igual, lo acepto.
Va 1,12 también, suavecito. Te he visto, y tú seguramente... No. Pues me acabo de desvelar y tengo a alguien detrás también. Así que cambio de objetivo. Así. ¿Qué respawn son estos, señora? Y te disparaban desde la izquierda. ¡Hala! ¡No! ¿Pero quién? ¿Dónde ha sido ese fuego cruzado? ¡Ah! ¿Quién le mató? Hola, me acabo de desvelar, pero bueno, tienes cosas de las que preocuparte. Gente arriba, gente atrás, gente atrás. Me vale. Ah, da igual, no importa, no importa. Y si estás mirando por aquí, ¿aquí habrá alguien? ¿La puede? ¡Oye! ¡Oye, oye! Gracias. Arriba. Ya no tan arriba. Mucha fe. Mucha fe. Punto 2. Va detrás. ¡Ay! Me ha bajado de rango, creo. No, no me ha bajado de rango. No me ha matado de cuerpo a cuerpo, gracias a Dios. ¿Hola? Ok, nada. Cadáver inquietante. ¿Por qué apunto al lado de la gente? Da igual. ¡Ah! No me lo puedo creer. Pensaba que la había clavado directa. Hola, soy aleatorio. Ah, ¿cómo has tirado ese cuchillo, amigo? ¡Hala! Joder, se me da mucho la medida de lejos. Porque normalmente voy de cerca. Y compenso de más. Oye, eso te ha dado. Eso te ha dado. No me mientas. No me mientas, mentiroso. Esa te había dado. Es que respawneas y mirar para atrás. Es que es la clave. Tienes a alguien. No sabes cómo no te ha dado. No tienes ni idea cómo no te ha dado esa. Pero bueno, me vale. Partida normal más. Oh Dios, tengo que subir la pistola. No he subido hoy nada la pistola. Qué pereza me da. No matan a la pistola que me he puesto. Y la estoy subiendo no sé por qué. Tengo la anterior que es mejor. No, Sigmen no. Sigmen no, porfa. Sigmen no. Todo menos. Uf, qué Karachi tampoco. Uf, ¿y qué arma me cojo aquí? ¿Es de campero? ¿Sabes qué? Da igual, me apunto al caos. Tengo que subir el RPG, es la única manera. ¿Queréis ver fiesta? Esta partida es fiesta. ¡Hala! A ver si termino de subirme ya el RPG y lo puedo usar de clase normal. O sea, de clase personalizada, tengo que usar genérica. Es que no hay otra forma de matar dobles con explosiones. Literalmente imposible. Pero todo el mundo resiste a explosiones, entonces es inútil, pero bueno, habrá que intentarlo. Creo que me falta una o dos bajas dobles. RPG. Esto se hace así. Guay, va.
Ah, no. Ah, joder, me están cambiando. La cosa es que tiro... Pues parece que la gente no tiene mucha resistencia a explosiones. Entonces, es que normalmente, como tiene resistencia a explosiones, tiro primero el dron y luego el RPG, pero si no, no me hace falta. Asistencia... Ándale, está la porra. ¡Ah, susto! Vaya. Ese sí que tenía resistencia a explosiones. Oye, es que respawn... fiesta. Joder, detrás mío. Es que responden detrás tuyo. Esta partida es ridícula. La tiro por el huequecito. Tengo que hacer bajas dobles. No me valen matar y ya está. Tienen que ser dobles. Que se mueran a la vez. Es lo complicado. Moriremos todos, amigo. Pero... tú de aquí no sales vivo. Ni yo tampoco. Ahora le tiro fatal. Por si acaso. Oye, ¿y por qué vienes a por mí? Que estamos cuatro. Y uno está jugando con la pad, con el tablet. Me cago en... porque he saltado. Oye, 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 respawns. Y no se muere la gente. No se muere la gente porque todo el mundo tiene resistencia a explosiones. Al final sí que voy a tener que hacer lo de lanzar el dron primero. ¡Mi aliado no lo mata! ¡Au! Me han reventado el dron al vuelo. Que estoy disparando, a veces el RPG no dispara. Cuando he hecho el parón, ya yo dándole a disparar, pero has decidido seguir andando. No es baja doble, porque por supuesto uno tiene defensa anti-explosiones. Siempre hay alguien. Ah, necesito muertes dobles. Dobles. Por si acaso. Se van a venir por algún lado por ahí. Oye, los dos tienen resistencia a explosiones. No se muere ninguno. Y es lo malo de esto. ¿A dónde voy? Ah, ¿por qué es la primera ventaja que se desbloquea? Es la que te viene por defecto. Ah, resistencia a explosiones. No hace falta hacer nada para desbloquearlos, pero es enemigo. Doble baja, vale, ahí tenemos una. Eventualmente ocurren. Morir, respawnear y seguir tirando misiles, si es a lo que vamos. Tío, esto respawns doble baja, pero no era con el arma que tenía que hacerlo. O sea, esta no cuenta. ¿Quién choca? ¿Quién choca? ¿Quién choca? Oye, esos respawns enemigos. Lo mátame. ¿Respawnear? Espera, 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 espera. Iba a cuchillar a ese y de ¡pop! Y me acuchilla a mí también. No sé para qué quiero desbloquear el RPG, si aunque lo tenga, no mata. Es muy raro que la gente no tenga la ventaja puesta de resistencia anti-explosiones. Lo quiero porque es divertido, pero... no en esta partida. Encima tenéis un... ¿tenéis un trophy? ¿Me tomas el pelo? Acabo de respawnear. Un poquito de porfa. ¡Uy! Me va a respawnar la base enemiga. Diplomacia. Ah, que tú eres el enemigo. Será mejor que hablemos las cosas. Todo el mundo tiene resistencia, obviamente. Y campean porque es gratis. Porque no sé qué mata de una, ¿eh? No hay... no hay ningún escudo anticamperos, pero antiexplosiones sí. ¿Qué cosas? O sea,
Ahora matarme, quiero balas. No, técnicamente tengo la ventaja de tener balas. He subido más el subfusil que el RPG. Bueno, no, el RPG lo tengo subido al máximo. A base de intentar desbloquearlo. Lo tengo al máximo sin haberlo desbloqueado. Explícamelo, que lo entienda. Eres un cadáver. Están bombardeando allá ahí poco. Oye, 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 ¿qué haces? Va uno aquí a rajar, que se está inflando. Y otros que van a campear, que también. ¿Sabes quién nos infla el tonto del RPG? ¿Qué respawn son estos? Y mira, todos respawnamos dándole la espalda. Porque están bien puestos los respawns en este juego. Al que va corriendo es al único que le puedo tirar los... ¡Eh, doble baja! Desafío, ya tengo el RPG. Ahora sí, de verdad. Ahora podría cogerme otra cosa, pero ya es personal. Esta partida he dicho que voy a ir a RPG y voy a ir a RPG. RPG. Habrá que matar con él de alguna forma. Lo acepto. Joder. Me explotaré aunque sea el último que haga. Oye. Acabo de aparecer, eso no importa. Me han respawneado en una de esta enemiga. Asistencia con RPG. Es una cosa normal que hacer. Impacto directo supuestamente sí que mata de una, pero yo juraría que a veces hago impacto directo y da igual. No quiero remontar, solo quiero hacer muertes con RPG porque sí. Ahora que por fin lo he desbloqueado. Impacto directo, asistencia al de al lado. Tú, ¿a dónde vas? Se acabó la... ¡Baking Dios! ¡Ay! Resisto explosiones aunque estén a un milímetro mío. Una cosa que esté bien. Pero estas explosiones cuestan un poquillo lejos o algo. No, macho, tienen trophy, tío. Asco de gente. ¿Dónde está el trophy que me lo cargo? Trophy. Me pone que va a matar el trophy. Al explotarme el misil. Vale. Entiendo. Oh, por lo menos lo tengo desbloqueado ya. Ahora voy a no equipármelo en ninguna clase porque he decidido que es una mierda después de haberlo usado tanto. Respawn... Oye. Ha hecho ahí el insta girarse, pero bueno. Puede ser lag. Yo he matado 31. Bueno, he muerto 45 veces, obvio, pero bueno. Muchas de esas muertes han sido propias. Si viene un enemigo, pues RPG al suelo. Algo explotará. Sobre todo yo. Pero es que Sinmen, no es para pensar, es para tirar RPGs. Es lo que Dios quiera. Pero, resistencia a explosiones. Ah, pongo un sistema de trophy. Una puta ventaja que sirve para joder nada más. Vamos a que no ocurran cosas. Me gusta cuando en mis juegos no ocurren cosas. ¿Explotar granadas? Eso es demasiado de excitación. Prefiero que no exploten. Ah, vale. Duelos por equipos en mito otra vez. Están siendo todas las partidas caóticas, ¿eh? Una de escopeta, entonces. Decía muchísimo duelo por equipos. Están los otros modos puestos, pero... Ha salido un par de veces punto caliente, yo creo. Una vez conquista y ha sido en Sinmen y ya. Uf. Ah, no, la otra vez no fue duelo por equipos aquí. Aquí fue coger chapitas, pero que es básicamente duelo por equipos. Paso número uno, venirse a esta puerta. Paso número dos, Sentex. No había nadie ahí esta vez. Raro, pero posible.
Me gusta que tengo con esta cosa, tengo puesto mucho movimiento lateral, que es lo que tiene. Si quiero emular un poco. Si vosotros estáis aquí, el enemigo está ahí. No tengo granada. Estoy muy lejos. Pero tú eres muy tonto. Ah, vale. Por fin me diste. Sente para allá. Ah, está tirando el... ¿Qué cojones? ¿Qué su... me ha salido como que le he dado y no le he matado. Imposible a esa distancia. No puedes seguir vivo, colega. A ver, no me jodas. Muy lejos. Solución a acercarse. Bueno, ahora ya no. Le ha dado a alguien, están por ahí. Joder. Qué visita. Arriesgado, pero hay que intentarlo. Muerte desde arriba. En los huevos. Espérate que hay más. Hay demasiados más. Están todos ahí. ¿Estáis campeando en serio en este mapa, tío? Ya lo que me faltaba por ver. Este sitio no es bueno para mí. Es demasiado... Es el único sitio así medio abierto. Ah, sí, tengo que recargar mientras corro, lo olvido. Puedo correr y recargo, es la única ventaja que tengo. Recargo estilo Doom, pero puedo correr y recargar, que es una ventajilla. Así puedo tener movilidad, lo olvido y no lo uso. Veo pisadas, pero no veo a nadie, no lo entiendo. Ok. Ah, está intentando tirar granada, no tengo. Ah, ¿dónde estáis? Por ahí hay... ¿Ah? Cambio de sitio, toma por saco. Le he pillado tirando granada, he tenido suerte. ¿No me has visto? Bien. No puedo salir a la zona abierta es la muerte. Estoy... Le ha costado disparar. Macho, está la gente campeando sin coñas. Inexplicable. Oye, ¿por qué estáis aquí todos haciendo cola? Entráis, tiráis la granada y os vais. La tiráis al techo como yo, que no va a servir para nada. Magnífico. Y luego decís, oye, que sé que estás campeando. Demasiado lejos. Tío, ¿que seguís todos aquí haciendo la fila india? ¿En serio? Hay que ser un poquito más descarado. ¡Macho, de verdad! A esa distancia ya podía matar. Que siguen aquí, oye. Que no se mueven. Ni con agua caliente. Perdón, estoy recargando, no vale. Tienes que darme 5 segundos enteros para que recargue. Ojalá matara a dos enemigos de una esta, pero creo que no es posible. ¿Au? Sigue aquí el colega, tío. Encima mata a Reyes. Se está inflando porque la gente no va a volver. Yo no lo entiendo. Si yo me quedo campeando, viene a por mí. Si la gente, otra gente se queda campeando, no va nadie. No habrá nadie aquí arriba de nuevo. Vale. He sido bombardeado. Gracias, aliado. Pero yo voy por dentro. ¡Madre mía, tío! ¡Esto es absurdo! Que la gente campee en este mapa es una cosa que no me cabe en la cabeza. ¿Ves? Este pueblo no sabe lo que se cuece. Ya va a campear. Se esperará al descaromán. ¿Por qué apunto? Si con este arma no hay que apuntar. Mala costumbre. ¿Dónde estoy? Más sitio para mí, más sitio para mí. No puedo ir por ahí. Por aquí, sin embargo, si tengo que ir de cerca.
Y no apuntar, malas costumbres. Sé que hay uno detrás, pero... con un poco de suerte... a ver, muévete o quítate de en medio. Una de dos. Si quieres campear, por lo menos no estés en donde pasa la gente que camina. ¡Hala! ¿Hay fuego, amigo? No. Aunque hay algún modo... puedes, no. Hay un modo con fuego, amigo, que se puede poner. Toma, esa es para ti. Ah, lástima. Campeando ahí en medio, tío. Tantas enfermedades infecciosas que hay en el mundo y que no le toque a esta gente, ¿sabes? Mira, sí que se puede hacer doble baja. Pensaba que no, pero pues estarían tocados seguro, es la primera que hago con este arma. Yo pensaría que con la dispersión que tiene debería hacer varias, pero no. ¿Qué coño hacéis? Joder. Ese era mío. ¿Dónde? Ah, gracias. Esto creo que hace que no se le vean los UAVs a la gente. Ah, y me jode también las ventajas. Qué partida de aliados quedándose campeando, ¿eh? Incluso en mid. A quien se le diga. Surrealista total. Fallo mío, mátame. A ver si puedo tirar la caja. Susto. Gracias, caja, a lo que me había pedido. Vale, no hay que salir para afuera, que hay fiesta. Tío. De verdad. Buscando nuevas formas de campear la gente. Ay, he fallado. Vale. Esa es para ti. Qué susto, oye, el cadáver. Ese debe ser el equipo contrario, que no sé qué estaría haciendo. A lo mejor iba... pues estaba divirtiendo, a lo mejor iba rajando. Ah, este es el que le tiré... no, no es el que le tiré las entes antes. Ah, mira, venían por el as, es que... el que se reía ha perdido bastante, pero bueno. Es Doom, es muy Doom. Pero aún así, vale que la escopeta del Doom tarda en recargar, pero no tanto, se han pasado con el tiempo de recarga. Vale que quita todo lo que quiera y luego un poco más, pero aún así, se han pasado un poco. Cuando te das dos enemigos estás perdido. Una partida más. La última. Y lo dejo allá. A ver si sale una para cuchillar y la gente no se queda. Mis aliados campeando y los enemigos moviéndose. Es raro. Ah, pero es juego de armas. Vale, nada. Pues juego de armas. A ver si me sale mejor que la anterior High Rise, macho. Esta partida se me suele dar bien. Normalmente. Pero hoy parece que no. Ay, Dios, si tengo puestos todas las estadísticas ahí, porque por cierto, probé a instalar Windows en la Steam Deck para que el juego solamente funcione en Windows, y la verdad es que va bien. Con los gráficos al recomendado mínimo, supongo, pero va bien. Y entonces me puse todas las cosas esas de... todos los FPS y la latencia y la pérdida de paquetes y todas esas movidas. Y por lo visto, aunque sean tres dispositivos distintos, se me queda ahí puesto. Y ya no me acuerdo dónde se ponía. Tengo uno aquí al atrás. A los pies. Oye, he dejado de disparar porque pensaba que estabas muerto.
Hay alguien abajo, por lo tanto... No, no, no viene. Ignorémosle. Cristal. Detrás mío, pero bueno. ¿Cómo va lo de Windows en la DEC? Tienes que... Lo tengo puesto en una tarjeta SD. Uf, con la camper... No te agaches, no vale agacharse. Was macht Jesus? Plant einen Aufstand. Schiebt ein Paar ins Ausland. Ich habe einen Stochen, da ich wieder zurückgesetzt, oder? Gracias. Estoy libre. ¡Ah! ¡Mierda! Contra el camper a lo mejor podría haber podido. Aber bitte einen Kill machen. Ja. Boah, hat er den Lucky geschafft. Bien. Espera, hay más gente. Nice. Ah, scheiße, por ahí. Ah. No fuego cruzado, gracias. No, no me saques a los edificios. Mira. Digan, aber noch einer. No me lo puedo creer. Gracias. Puedes llevarte esa muerte, pero tú muérete luego. Nah, mucha fe. No me campes. Hay alguien por abajo, por lo tanto. ¡Nein! Alemanes. ¡Nein, Schusswaffe! ¿Qué? ¿Respawn son estos? ¿Qué cojones haces escondido? No sabía ni que te podías meter en ese bar. Y se paró la música, pero bueno. Como se suele entrar la última partida, no pasa nada. No, no me lo puedo creer. Ugh. Deja de intentar hacer que vaya para el medio. Nadie va al medio aquí. Es tontería. Me estaban esperandito. Tío. Vale ya. Se queda ahí y nadie va a por él. El que venía por el medio no lo veo. Menos mal. Este edificio no me gusta. Ah, mierda, hay un 17 y una ronda por la mitad súper mala. Además, mata al alemán, mismo alemán. Tres veces en el mismo puto lado. Joder. Oh, natürlich. Es unlucky. Joder, quedarme por la mitad, pero bueno. Me estaba yendo por buenos sitios. La gente para, pero ¿de qué coño va vestido? ¿Es a Doctor Doom? Lástima. Los alemanes. ¿Por qué no me tocan a mí la gente parada? No vale. Ea, pues lo dejaré aquí. Primero miraré cuál es la siguiente partida. Y luego ya veremos. Pero sí, voy a cortar ya. Nos vemos mañana que tenemos Ace Attorney. Y esas cositas. Pues sea. Déjame que salga de rail, la bote y me salga. A lo mejor no era Doctor Doom, a lo mejor era Esqueleto o algo de eso, ¿no? No me he dado cuenta. Rusimir, están saliendo de todas las partidas caóticas. Hasta luego. Bueno, se acabó.
Nos vemos mañana, ahora sí, de verdad. Venga, hasta luego. Adiós.